Este servicio de preguntas y respuestas sobre los sellos fue predicado por el hermano William Marion Branham en una mañana del día 24 de marzo de 1963 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Nuestro Padre Celestial, estamos verdaderamente agradecidos por este tiempo que podemos tener compañerismo alrededor de la palabra de Dios en la presencia de Dios. Estamos tan agradecidos de que tú estás con nosotros esta mañana para ayudarnos y para bendecirnos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, para que nuestras lámparas puedan ser llenas de aceite y arregladas y ardiendo, para que tú nos uses ahora para honrar tu gran nombre, porque lo pedimos en el nombre del amado Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Acababa de entrar cuando hice mensaje ser dado. Así que yo estoy, es verdad que necesitamos mantener nuestras lámparas llenas, mantener nuestras... Ustedes saben cuando la... Ahora, mientras arden, uno no puede seguir con lo que ha hecho ahora. ¿Ven? Porque el fuego, al quemar el aceite, forma carbón. Así que por esa razón, que al arreglarlas, tengan sus lámparas arregladas por causa del carbón en la parte superior de la mecha. Muchos de ustedes, como de mi edad, cuando solíamos usar la lámpara de queroseno, ¿ven? Ellas se le formaba carbón en la parte superior en donde ardía y por lo tanto interfería con la luz. Así que ustedes deben mantener todo el carbón despabilado y para que podamos seguir adelante hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo. Miren, es una gran mañana hermosa afuera y adentro, ya que se acerca la temporada de la Pascua. Y ya estamos llegando al último sello esta noche, si es la voluntad del Señor. Y es un sello muy, muy, muy misterioso, porque ni siquiera es mencionado en las Escrituras. En ninguna parte no hay símbolos, nada de que echar mano. Tiene que venir directamente del cielo. Y es como una hora de tensión para mí, lo ha sido toda la semana. Hoy, será mi octavo día en un cuarto. Y me fijé aquí que muchas, en estas peticiones, como que tuve que seleccionarlas, había muchas que se trataban de entrevistas. Y a mí me gusta eso, me gustaría conceder eso ahora, ¿ven? Pero yo no puedo en este momento, porque ustedes entienden que la,
La totalidad de lo que estamos tratando de hacer ahora es encontrar la revelación de la voluntad del Señor. ¿Ven ustedes? Luego, cuando tenemos la entrevista, entonces lo aparta y lo lleva uno a otro lado, a algo diferente. ¿Ven? Y entonces, y como en la oración por los enfermos, eso es completamente diferente. Ustedes son visiones y cosas. Uno estudia de una manera diferente y uno es ungido de una manera diferente. Es como dice la Biblia allí, un árbol es plantado junto a corrientes de aguas. Corrientes de aguas. ¿Ven? La misma agua, pero hay una salida de agua que sale en esta dirección. Y en esta dirección depende de la salida de agua. Es el mismo espíritu. Pablo en 1 Corintios 12 hizo la misma cosa. Habló acerca de que hay muchos dones, pero el espíritu es el mismo. Así que ven ustedes, si están obrando como con una cosa, luego tiene que ser cambiado para entrar en esta otra cosa aquí. Ustedes saben lo que quiero decir. Uno sigue estudiando en esa línea. Uno hace que la gente, y ahora sus corazones están todos enfocados en ¿qué son estos sellos? Su atención. ¿Qué es eso? Noche tras noche, cuando vengo aquí, hay tanta atención, al grado que tengo que hablar acerca de algo más, solo como para calmarla. ¿Ven ustedes? Y entonces, hasta que el Espíritu Santo abre el sello. Y entonces tengo que, cada noche, de esa manera. Entonces, cuando cambiamos de eso a la sanidad y algo, ven ustedes, la gente está todo enfocada en esa sola cosa. Uno casi no lo puede volver a cambiar a lo otro inmediatamente. Y entonces, también, sabiendo que entre ustedes mismos cosas están sucediendo, ven, que yo sé que ustedes no lo captan, ¿ven? Simplemente estoy seguro que ustedes no lo captan, ¿ven? Y ustedes dicen, hermano Branham, esa es una cosa áspera para que usted diga eso. Yo sé que lo es. Pero miren, solo permítanme decir esto ahora. Supongo que estas son solo cintas para nosotros y demás. Pero permítanme decir esto, ¿ven? Que ustedes no lo están captando, ¿ven? Y ustedes no lo deben captar. Así que no traten de interpretar nada, ¿ven? No traten de poner su interpretación a ello. Ustedes solo se alejan más. Solo tomen mi consejo. Si me creen ahora, si Dios me ha concedido hallar favor delante de ustedes, y ustedes saben que esas revelaciones y cosas, yo he estado aquí con ustedes por mucho tiempo, ¿ven? Y siempre ha estado correcto. Y ahora, para probarlo doblemente que está correcto, se conecta exactamente con la palabra, ¿ven? Así que, ustedes saben que es así, dice el Señor, así es exactamente, ¿ven? Ha sido probado a ustedes. Tomen ahora mi consejo como su hermano. No le pongan su propia interpretación a nada, solo sigan adelante y vivan una buena vida cristiana, porque ustedes solo terminarán apartándose de la cosa verdadera cuando hagan eso. ¿Ven? Ustedes solo terminarán otra vez apartándose de la cosa. Y todos ustedes están conscientes y saben que hay algo misterioso sucediendo. Y está sucediendo. Y yo sé lo que es. Miren, yo no solo estoy diciendo eso. Es la gracia de Dios que me permite saber lo que es. Es algo muy tremendo. Y está sucediendo ahora mismo. Y no hay una manera en lo absoluto para que ustedes lo vean. Y es, yo, pero bien lo sabe Dios. Con esta Biblia en mi mano, yo sé lo que es. Se les ha dicho antes, así que simplemente no traten de ponerle alguna interpretación, sino solo créanme como su hermano. ¿Ven? Estamos viviendo en una gran hora. Estamos viviendo en un tiempo cuando miren, solo sean muy humildes, sean un cristiano y traten de vivir para Dios y vivan honestamente con su prójimo y amen a aquellos que no los aman a ustedes. No traten de hacer alguna, ven ustedes, si lo hacen, solo lo hacen algo misterioso y echan a perder el verdadero programa de Dios. ¿Ven? Ayer en la tarde algo sucedió en mi cuarto que yo nunca lo podré olvidar. ¿Ven ustedes? Y así que ustedes, y hace como 2 semanas algo sucedió que nunca podré, mientras viva en esta tierra, yo nunca podré apartarme de ello. ¿Ven? Y así que, pero, y la iglesia, ustedes no deben saber estas cosas, así que no le pongan interpretación a nada. ¿Ven? Solo sigan adelante y solo recuerden lo que se les ha dicho. Vivan una vida cristiana. Vayan a sus iglesias, sean una verdadera luz en donde quiera que estén y solo ardan para Cristo. Y díganle a la gente cuánto le aman. Y solo dejen que su testimonio sea con amor todo el tiempo con la gente. ¿Ven? Porque si no, ustedes solo se enredarán con algo allí. Y luego ustedes se salen del camino trillado. ¿Ven? Cada vez que ustedes han intentado hacerlo,
ustedes han hecho eso. ¿Ven? Así que solo no intenten formar alguna interpretación, y especialmente esta noche con ese sello se les presente. ¿Ven? Simplemente no lo traten de interpretar. Solo sigan adelante y sean humildes y sigan adelante con el mismo mensaje sencillo. Ahora, ustedes dicen, hermano Branham, ¿es eso? Nosotros, siendo la iglesia del Dios viviente, ¿no deberíamos? Bueno, como yo estaba tratando, miren aquí, yo quiero decir, dicen, bueno, ¿por qué no puedo yo? Yo debería tener, no, miren, no lo hagan. Recuerden, estoy diciendo esto para su bien, ¿ven? Estoy diciendo esto para que entiendan. Si me creen ahora, escuchen lo que les digo, ¿ven? ¿Ven? Ahora, aquí, miren, aquí está un poste, y eso es, lo llamaremos un poste receptor, ¿ven? Y en él tiene radiocomunicación, ¿ven? Y hay advertencias y cosas que pueden ser emitidas, como una espada en su mano, ¿ven? Puede captar lo malo o captar solo como su recibe su mensaje, ¿ven? Ahora, pero miren, por ejemplo, para el hombre ordinario, ha habido tantos cultos y surgieron clanes basados en pequeños derramamientos del espíritu al grado que la gente se emociona toda en un montón de cosas. Van y comienzan otro pequeño movimiento y ustedes saben, y cosas, ¿ven? Miren, ustedes no quieren hacer eso, ¿ven? Ahora, solo recuerden, solo quédense de la manera que están. Y ustedes dicen, bueno, el Señor me mostró, no. Ahora solo tengan cuidado, ¿ven? Miren aquí, permítanme mostrarles algo, ¿ven? ¿Sabían ustedes que hay decenas de millares de voces en este cuarto ahora mismo? Literalmente voces de personas que están difundiéndose a través de las ondas electrónicas radiales. ¿Por qué no las oyen? Son voces. ¿Es correcto eso? Están pasando en forma de ondas por aquí ahora mismo. Hay formas y cuerpos de personas moviéndose a través de este cuarto ahora mismo. ¿Es correcto eso? Bueno, ¿por qué no los ven? Ven, están aquí. Voces reales, como mi voz. Bueno, ¿por qué no las oyen? Ven, tiene que penetrar en algo primero para revelarlo. ¿Ven? ¿Entienden ustedes ahora? Ahora, simplemente no interpreten nada. Si Dios quiere que ustedes sepan algo, Él se los enviará, ¿ven? Así que solo sean muy, muy sólidos ahora mismo. Permanezcan quietos. Algo ha sucedido. Y ahora, solo sean muy... ¿Ustedes entienden lo que quiero decir, que no? Y solo sean... No traten de hacerse raros para ser un cristiano, porque ustedes se apartan de Dios. Y ustedes, si lo pueden entender, este es ese tercer jalón. ¿Ven? Ustedes deberían haber captado eso el otro día. ¿Ven? Así que entonces, solo recuerden, no habrá imitación, como hubo de los otros dos. ¿Ven? Así que, eso es hasta donde ustedes deben saber ahora. Solo recuerden que, ven ustedes, miren, hay algo aconteciendo en este cuarto y hay algo aquí. Hay realmente en este cuarto ángeles, la voz de Dios. ¿Ven? Pero ¿cómo ustedes no pueden, si ustedes no pueden oír la voz natural sin algo que le envíe, ¿cómo van a oír la voz espiritual? Ahora, ustedes pudieran imaginarse que alguien está cantando este cierto canto. Puede que ni siquiera estén allí. ¿Ven? Pero cuando realmente penetra en el cristal en el que debe penetrar, entonces da una interpretación verdadera y muestra, lo indica al aparecer la imagen. ¿Ven lo que quiero decir? Miren, el Espíritu de Dios, cuando habla por medio de la palabra verdadera, se vindica a sí mismo para Él mismo mostrarse que eso está correcto. ¿Entienden ahora? Muy bien, oremos ahora, solo una vez más. Padre Celestial, estamos a punto de desabrir las cubiertas de este libro como la parte física para tratar de impartir lo que tú nos has abierto en la esfera espiritual. Y ahora pido, Dios, que me ayudes a dar la interpretación correcta a estas preguntas para que pueda ser dicho que son para ayudar al pueblo, son para darles entendimiento.
y pido que me des a mí entendimiento para que pueda enviarlo a tu pueblo, para que ellos tengan entendimiento, para que juntos podamos vivir para la gloria y honra de Dios mediante el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, yo solo quería decir eso. Y yo pensaba que esta cosa aquí controlaba esas cintas, pero no es así, ¿ven? Y esta es una lámpara de escritorio. Y yo pensaba que el control de las cintas solía estar aquí, pero se me fue dicho que solo les hiciera una seña a los hermanos en el cuarto ahí, el cuarto de grabaciones, y ellos sabrían cuándo apagar las cintas y cuándo no. ¿Ven? Las cintas tienen un ministerio de alcance mundial en todas partes, ¿ven? En todas partes. Van de una parte a otra en todo tipo de idiomas y todo. Así que hay cosas que diríamos aquí mismo que no diríamos en alguna otra parte, ¿ven ustedes? Y por esa razón la pagamos. Ahora contestar preguntas es digno de atención. Así que yo ahora, al contestar esto, la mayoría de las preguntas, aparte de, ahora cada una, algunas de ellas ni siquiera se refieren al mensaje en lo absoluto, pero o a los sellos en lo absoluto, pero las voy a tratar de contestar. Y se me fueron dadas, y como se me fue dicho que la mayoría de ellas, o una gran cantidad de ellas, eran peticiones de oración, y por los enfermos y afligidos, y diferentes cosas así continúan. Y así que no se refería para nada a alguna pregunta que sería contestada. Y luego ellos, se me fue dado un montón que eran acerca de diferentes cosas, las escrituras y cosas, pero quizás si tenemos tiempo, trataremos de contestarlas lo mejor que podamos. Ahora, y si cometo un error, pues recuerden, no es mi intención cometer un error. Así que, ¿se sienten todos bien? Amén. ¿Qué no es esto? Hablando de los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Qué lugar tan maravilloso! ¡Qué tiempo tan maravilloso! De todas las ocasiones que yo he estado detrás del púlpito en el tabernáculo, yo nunca, nunca, en ningún tiempo de mi ministerio, he operado en las esferas de Dios y en las esferas espirituales como ha sido en este tiempo. Más allá de cualquier cosa que yo haya hecho alguna vez en cualquier tiempo de mi ministerio, en cualquier reunión, en cualquier parte, de esta manera, en su mayor parte es sobre la sanidad. Esto es la revelación de las verdades por medio del mismo Espíritu, el mismo Espíritu. Y yo he estado completamente solo y me he estado hospedando en un lugar, oyendo a comer a un lugar. Y simplemente he estado solo, así que ha sido realmente un gran tiempo. Y ahora, inmediatamente, ya sea en la mañana o la mañana siguiente, yo probablemente, si podemos terminar a tiempo, solo oraré por los enfermos esta mañana, si estas preguntas no toman demasiado tiempo. Así que yo debo estar a solas un ratito, ¿ven? La mente humana solo puede soportar hasta cierto punto, ¿ven? Y cuando uno llega a un punto que se queda sentado por una hora entumecido con la presencia de Dios y una columna de luz suspendida allí ante uno no puede permanecer así por mucho tiempo. ¿Ven ustedes? El ser humano no lo puede soportar. Y así que, miren, estas preguntas son realmente buenas. Aprecio y la sabiduría y cosas que las personas usaron. Ahora, para la primera, trataré de contestarlas. Y luego, si yo no las explico correctamente, bueno, ustedes perdónenme entonces. Y si tienen una interpretación diferente y creen que su idea de ello está correcta, bueno, solo sigan adelante. Eso no hará ningún daño, porque no hay sino una o dos de ellas que se refieren en algo a la salvación. Es solo, la mayoría de las preguntas son hechas acerca de este otro lado de la o del rapto de la iglesia. Así que ven, son preguntas aquí que han de venir y acontecerán allá en otras partes. Porque nosotros ahora estamos más allá de la edad de la iglesia en nuestras enseñanzas en el libro. Estamos más allá en el tiempo del llamamiento de los 144,000. Ahora, la primera aquí. Son las cinco vírgenes prudentes de Mateo 25, las acompañantes de la novia, o son ellas la novia. Ven, si estas vírgenes prudentes son las acompañantes de la novia, ¿en dónde está la novia?
Ven, ahora, a lo mejor de mi entendimiento, estas cinco vírgenes, había 10 de ellas. Ustedes saben que salieron. Ven, y esto aquí es solo un símbolo o una parábola. Ven, que yo les voy a decir. Ven, había 10 de ellas. Por supuesto, había más de 10. Ven, ese solo fue un número dado. Pero entonces, las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas. Las que no eran prudentes no tenían aceite en sus lámparas. Así que, si esas 10 allí de Mateo, sí, esta es la pregunta de la persona. Si esas 10 allí, ¿significó eso que esas serían las, o estas 5, mejor dicho, que solo serían 5? ¿Ven? ¿Solo 5 personas? No, no significa eso. Es solo un símbolo de las vírgenes. ¿Ven ustedes de la virgen que salió con aceite en su lámpara? Ellas son una porción de esa novia. Y según mi entendimiento, y luego se fijan, miren, que ellas eran las vírgenes de la última vigilia, pasando por las vigilias. Había habido 7 vigilias, y en la séptima vigilia, la hora de la medianoche a la que estamos llegando ahora, ven, miren, en esta vigilia de la medianoche, estas vírgenes despertaron y arreglaron sus lámparas y entraron, mientras que la virgen durmiente. Ahora, esta parte aquí, estas 5, si ese es el significado de la pregunta, eran queriendo decir que solo hubo 5. Y tenemos muchas preguntas aquí acerca de los 7,000 y demás. Ahora, eso solo fue un símbolo, una parte de ellas. Y todas las que despertaron en esta última edad aquí, la séptima vigilia, que si no eran sino 5 que despertaron en ese tiempo, que fueron trasladadas, entraron con la novia y demás, el novio. Ahora bien, si ellas mismas, eso no quiere decir que solo va a haber 5, porque ellas están durmiendo por todas las edades, como hemos pasado por eso esta semana, ¿ven? En los días de Pablo, el ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo, fundando esta iglesia, siendo el mensajero de ella. Recuerden, Pablo, fundando la iglesia en Éfeso, llegó a ser el mensajero para esa iglesia. Y el espíritu que estuvo en la tierra en ese tiempo era un espíritu de león. Y el león es el león de la tribu de Judá, el cual es Cristo, y Cristo es la palabra. Pablo, con la palabra de esa edad, miles durmieron en esa edad. ¿Es correcto eso? Luego vino la siguiente edad. Y el tiempo en que la iglesia se estableció en la edad oscura, el espíritu del buey salió, trabajo, labor y sacrificio, y entregaron sus vidas. Miles y miles durmieron bajo el martirio y todo. Están esperando. ¿Ven? Entonces, la siguiente edad vino, la luterana, la edad de la reforma. Allí salieron los más sabios en la astucia del hombre. Si se fijan, el hombre salió con eso, y cuando lo hizo, él añadió su propia sagacidad. Eso es lo que lo casó con la otra parte. ¿Ven? ¿Ven? Si él solo hubiera permanecido con la sabiduría de Dios, solo reformando y sacando. ¿Pero qué hizo él? Después de ese hombre que tenía el mensaje, Lutero, después de la muerte de Lutero, ellos tuvieron la organización luterana. Después de la muerte de Wesley, ellos tuvieron una organización metodista. ¿Ven? Allí uno sigue yendo en esa dirección. Eso solo hace eso. Ahora, yo quiero que se fijen en esto. ¿Ven? Ahora, alguien pudiera preguntar acerca de la Pentecostal, la cual era la tercera edad. ¿Ven ustedes? Cada una de esas edades solo se sumergieron un poco en el Espíritu Santo. La justificación es una obra del Espíritu Santo. La santificación es una obra del Espíritu Santo. Pero el bautismo es el Espíritu Santo. Por esa razón, se requirió que un profeta profético viniera, no un mensajero para la edad, porque el Espíritu Santo vino él mismo en su plenitud del bautismo. Pero al final de la edad, como siempre terminan las demás, nos damos cuenta de que entonces allí el mensajero fue enviado. Y todas estas dudas y cosas han de ser puestas en su lugar así. Entonces el rapto viene para la iglesia.
Pero como muchos están asignando todas estas diversas cosas, el sol convirtiéndose en tinieblas, la luna, ellos pusieron eso muy aquí atrás en edad cristiana. Ellos solo fallan en ver esas tres preguntas que le hicieron a nuestro Señor allí. ¿Ven? Cuando Él las contestó, miren, anoche creo que no hay pregunta en lo absoluto. Tomamos cada una de esas preguntas y las pusimos exactamente debajo de los sellos. Y los sellos es todo el libro entero en sí mismo. ¿Cree usted eso, doctor? Ven, toda la cosa está completamente oculta. Y tomamos lo que Jesús dijo aquí. Ellos le hicieron tres preguntas. Ven, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué es el fin del siglo? Y él pasó directamente por... Y los expusimos cada uno bajo eso, excepto uno. ¿Cuál era ese? El séptimo sello. ¿Por qué? ¿Ven? No se da a conocer. Eso es todo. Cada uno de ellos concordó perfectamente. Los tomé en paralelo exactamente el uno con el otro. Y yo, cuando escribí anoche, y entré ahí en eso, y me puse a regresar a mirar mis apuntes anteriores que yo tomé allá. Bueno, yo vi donde puse uno en el lugar del otro. Así, los uní uno con el otro. Eso es lo que hice. Espero que lo hayan captado. ¿Lo captaron? ¿Ven? Yo había escrito aquí lo que yo iba a escribir en este otro lado. Y lo escribí aquí. Puse ambos. El 9, el 11. O el 9, el 6. ¿O lo qué? O el 6 y el 11. Y el 9 y el 11. Que no era así. Era viceversa. El siguiente versículo debajo de eso. ¿Ven? Y eso era la respuesta entre la peste y la guerra. ¿Ven ustedes? Ahí es donde estaba. Así que yo estaba tan contento, yo estaba simplemente comportándome como estaba disfrutando la estimulación de la revelación. Así que yo puse esto aquí, sentado allí con un lápiz o una pluma, y escribí el 11 en ambos lugares, cuando no debería haber sido así. Creo que fue el 9 en vez del 11 para el otro lado. Pero ven ahora que tan perfectamente está en paralelo. Ahora, no se les olvide eso, ellos están en paralelo hasta el sexto y se detuvo. Ven y observen la apertura de los sellos. Llega hasta el sexto y se detiene. Solo silencio en el cielo. Eso es todo lo que dice como por media hora. Ahora en estos, ven, yo tendré que apresurarme y contestar estas, porque ven, cada una de ellas es un sermón de 4 semanas de duración. Ven ustedes sobre cada una, y uno simplemente se desvía a algo más, pero yo no quiero hacer eso, porque yo quiero llegar a la pregunta de todos, hasta donde me sea posible. Estas vírgenes, ven, fueron compuestas de, esas son solo una parte de ellas, en esa edad, ven, cada edad tiene las vírgenes, ven, un sello. El ángel viene a la iglesia. Al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe. ¿Ven? Entonces llegamos aquí, luego, después del escrito a la iglesia de Éfeso, vuelvan a comparar eso. Un sello se abrió. De esa manera lo estamos trayendo, tratando de presentárselo todo a ustedes. ¿Ven lo que quiero decir? Sí, la voluntad del Señor. ¿Qué tuvieron primero? Las edades de la iglesia. ¿Es correcto eso? Lo siguiente, el mensaje para las edades de la iglesia. ¿Todos captan claro eso ahora? Ven, primero tomamos las edades de la iglesia y tomamos la historia. Mostramos los concilios de Nicea y los concilios antes de Nicea y todo lo que pudimos encontrar en la historia. Y nos dimos cuenta de que la correcta interpretación de la palabra cuadraba exactamente con la historia. Y lo trajimos hasta este día, en esta Laodicea. Y ustedes no tienen que tener historia de eso. Esto está siendo historia ahora. ¿Ven? Ahí está. Y luego mostramos lo que sería en esta edad. Ahora regresamos con los sellos y abrimos ese sello. Dios abre ese sello para nosotros. ¿Qué fue eso? Primero hay un mensajero, la edad de la iglesia. Luego son los 7 sellos. Ahora nos damos cuenta de la corrupción que afecta a la séptima edad de la iglesia. Pero el séptimo sello no revela nada. ¿Qué va a suceder con eso? ¿Ven? Porque al final de esa edad de la iglesia debe venir un don profético para revelar estas cosas. ¿Ven? ¿Lo están siguiendo? Muy bien. Fíjense ahora cómo cada uno de esos sellos. Entonces llegué aquí. Y esas 3 preguntas que se le hicieron a Jesús. ¿Qué? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Que no quedará piedra sobre piedra? ¿Cuándo será esto derribado, este centro religioso del mundo y otro establecido? ¿Ven? ¿Cuándo será?
la cabalgada del anticristo, ¿ven? ¿Y qué salió para enfrentarlo? La palabra en contra de la palabra. Luego se estableció en la política y todo lo demás, y allí salió la labor del buey, ¿ven? Ese es exactamente el segundo aquí, y Jesús así lo dijo en Mateo 24, ¿ven? Luego nosotros venimos de eso, a la astucia de los reformadores. El ser viviente, como hombre, salió a enfrentarlo. Eso es lo que aconteció. Luego llegamos al siguiente, el cuarto sello, cuando el anticristo llegó a ser una conglomeración y tenía un nombre, muerte. Observen ahora lo que Jesús dice. Y él la arrojará a los fuegos y aún matará a sus hijos. Eso es la muerte cabalgando. Esos son ambos, el protestante y el católico. La marca de la muerte en cada uno de ellos. ¿Ven? Ella y sus hijos serán destruidos. Así que, si ustedes están dependiendo en su denominación, es mejor que se aparten de ella ahora mismo. Y luego cuando llegó al séptimo sello, Jesús se detuvo allí mismo. Él abrió el sexto sello al decir, la luna se convertirá en sangre y la oscuridad y todo. Estas cosas acontecerían. Llegamos aquí mismo y abrimos el sexto sello. Después que el sexto sello fue abierto, entonces regresamos inmediatamente y mostramos la misma cosa. Ahí lo tienen, con tres diferentes lugares en la Escritura, lo atamos con la revelación. Ven, observen el lugar en el que Jesús lo dijo. El lugar cuando Él abrió el libro, que estaba oculto desde la fundación del mundo. Y luego la revelación de este día aquí, colocándolo allí mismo, ata los tres. Y tres es un testigo, así que es la verdad. Es absolutamente la verdad. Ahora, estas vírgenes que aparecen aquí, ellas son las que se durmieron y luego todo el cuerpo está compuesto de ese grupo. Eso va y fórmala, ¿ven? Para formarlas, las vírgenes prudentes y las vírgenes que no eran prudentes son las que comenzaron allá a la misma vez que las vírgenes prudentes comenzaron el anticristo y ellas son las que tratan de comprar aceite. Ahora solo observen aquí y vean cuán perfecto a donde quiera que uno vaya. Si yo pudiera pararme aquí y hablar las cosas que son reveladas en ese cuarto, permítanme decirles, les daría vueltas la cabeza. Pero ¿cómo lo va a hacer uno cuando tiene toda la cosa aquí? Y entonces uno, de alguna u otra manera, cuando uno se aparta de la gente, allí comienza a abrir los misterios. Luego uno ve cosas que tampoco se atrevería a decirle a la gente, porque ven ustedes, si así fuera, ellos comenzarían pequeños sismos. Y luego solo miremos lo que este pequeño don de sanidad ha causado, cómo ha confundido a la iglesia. Todos tenían una sensación, todos tenían esto. Y ahí en lo profundo de mi corazón, Dios sabe que es la verdad. Yo supe que no era correcto, porque Él así me dijo. ¿Ven? Pero es una imitación falsa, solo para desviar a la gente. Miren, eso es correcto. Miren. Pero ven ustedes, uno no puede decir esas cosas. Es mejor solo dejarlo en paz. Y recuerdan ustedes, el tercer jalón, él dijo, no le digas a nadie. ¿Qué dije yo que era eso? ¿Cuántos recuerdan eso? Seguro. ¿Recuerdan estando allí, tratando de atar el cordón en ese pequeño jal de ese zapatito en la visión? Él dijo, tú no puedes enseñarle a los bebés pentecostales cosas sobrenaturales. Yo dije, este será el tercer jalón y no será conocido. Bien lo sabe Dios. Y por la gracia de Dios. Ahora, miren, ya estamos en el tiempo final. No pasará mucho tiempo para que el propiciatorio sea el tribunal. Mientras ven estas cosas surgiendo y estas personas entrando, es mejor que ustedes entren también, si no han entrado todavía, ¿ven? Ahora, reunidos en los lugares celestiales, ¿ven? También significa más que solo estar regocijándose en los lugares celestiales y realmente están reunidos en Cristo. Es un temor reverente. Parado junto a ese ángel del Señor, uno pensaría que estaría clamando y gritando. Eso no es. Casi los hace morirse de miedo. ¿Ven? Así que, ¿ven ustedes? Hay una diferencia en solo regocijarse y danzar entusiasmado, lo cual está bien, y luego enfrentarse con lo real. ¿Ven? ¿Ven? Allí es donde está el temor. Es un temor reverente. No que uno tema que está perdido, pero realmente uno está ante
el ser angelical, el Espíritu Santo mismo parado allí. Ahora, esa será una parte de la novia. Esas son las que irán a formarla, ¿ven? Todas aquellas que durmieron. ¿Y qué no podemos absolutamente ver? Pido ahora que tú concedas la sanidad del pueblo por medio de estos pañuelos al ser impuestos en el nombre de Jesús. Amén. Miren, ¿está bien ahora? Gracias. ¿Alguien pisó algo? Demasiadas grabadoras ponen demasiada presión en eso, ¿ven? Muy bien, solo cámbienla. Solo tomen una cinta y cambien la cinta y háganla de esa. Ahora, fíjense ahora en la siguiente pregunta. ¿Deberían los evangelistas continuar en el campo? En esta hora, por supuesto, lo que quieren decir. Ciertamente, por supuesto, no cambien nada. Si Jesús va a venir en la mañana, prediquen hoy como si pudiera ser de hoy a 10 años, pero vivan como si va a ser en esta hora. Miren, no estén con duda. De eso les estoy tratando de advertir. ¿Ven? Simplemente no sean raros, peculiares, no cambien nada. Pero si ustedes están haciendo algo incorrecto o actuando mal, arrepiéntanse. ¿Ven? Regresen a Dios, continúen en su servicio evangélico como siempre lo han hecho. Si están construyendo una casa, levántenla. Si Jesús viene mañana, serán hallados fieles en su deber. Si están construyendo una iglesia, sigan adelante, levántenla. Yo preferiría invertir mi dinero en algo así que ser hallado con él en mi bolsillo, ¿ven? Así que solo sigan adelante, continúen como están. ¿Todos entienden ahora? Continúen adelante y simplemente sigan adelante como están. Miren, simplemente no paren, no hagan nada, simplemente sigan adelante como están. Sigan sirviendo al Señor. Ahora, por ejemplo, si ustedes estuvieran trabajando para un hombre y ustedes supieran que faltaban 15 minutos para la hora de salida, bueno, dirían ustedes, oh, solo 15 minutos más, así que simplemente me voy a ir allá y sentarme. A ustedes les quitarían esos 15 minutos de su salario. Si están sembrando trigo, siembren su trigo. Si ustedes están plantando papas, sigan adelante, plántenlas. Dicen, bueno, nadie se las va a comer, eso no importa, plántenlas de todos modos, ¿ven? Sí, solo continúen como están. Recibí una carta de alguien el otro día, alguien les dijo, bueno, el tiempo está cerca, vendan la granja. Ya no van a necesitar el alimento del cual viven en la granja, dijo, porque este milenio va a comenzar y no lo van a necesitar. Así que solo sigan adelante y mientras esté sucediendo el periodo de la tribulación, sus hijos no son salvos. Así que solo déjenles a sus hijos la granja de donde ellos puedan comer. Pero todos ustedes vendan su granja y algo así. Y oh, ellos tuvieron. Yo dije, oh, qué cosa. Si yo supiera que iba a venir mañana y yo fuera un granjero, yo plantaría mi cultivo hoy, seguro. Si él me hizo un granjero, yo voy a quedarme ahí mismo en mi deber. Eso es correcto. Si él me hizo un mecánico, dijo, ¿quién es? Alguien dijo el otro día, un hombre vino y dijo, oye hermano, ¿sabe qué? Él dijo, le voy a dar mi otro juego de llaves. Compré un nuevo automóvil. Él dijo, le voy a dar el otro juego de llaves. Le dijo a su pastor, le voy a dar el otro juego de llaves porque el rapto pudiera venir. Usted sabe. Y dijo, ya no lo voy a necesitar. El pastor se lo iba a perder. ¿Ven ustedes? Oh, eso es prepararse, ¿no es así? Muy bien, pero así es, ¿ven? No debemos ser así. Debemos ser un sano cristiano sólido, ¿ven? Que ha sido puesto aquí para trabajar hasta el último momento. Tengo una obra que hacer y seré hallado fiel en el puesto del deber. Si él viene esta mañana, yo quiero estar aquí mismo en el púlpito. Usted dice, hermano Brana, si él fuera a venir esta mañana, ¿no debería usted estar ahí? No, señor. Este es mi puesto del deber. Yo estaría aquí mismo predicando cuando él venga, diciendo las mismas cosas que estoy diciendo. Entonces, cuando él venga, yo simplemente miré con él, ¿ven? Si estoy arrancando las papas con un asadón, yo simplemente seguiré arrancando las papas con un asadón tan duro como pueda. Cuando él venga, yo simplemente dejaré caer el asadón y miré.
¿Recuerdan? En el año del jubileo, si ellos estaban cavando, cavando con un azadón, ellos solo seguían cavando. Ellos sabían que el año del jubileo sería como 10 minutos más y la trompeta sería tocada en el año del jubileo. Ellos seguían amontonando heno con la horca o lo que estuvieran haciendo. Pero cuando se tocaba la trompeta, ellos dejaban caer la horca y se iban. ¿Ven? Eso es. Solo sigan amontonando heno hasta que se toque la trompeta. Muy bien. Pregunta, según la apertura, ¿hizo eso? ¿Pasó algo? ¿Eh? ¿Hizo un ruido aquí? Una pregunta. Según la apertura del quinto sello, Moisés y Elías tienen que morir. ¿Qué acerca de Enoch? No lo sé. ¿Ven? Yo no sé, solo les voy a decir que no sé. ¿Ven? Yo no sé todas las respuestas, amigos. Yo no sé. Y si yo no sé, les voy a decir que no sé. Si yo sí sé, no les diré hasta que lo sepa, ¿ven? Pero yo no sé. Con frecuencia yo mismo me he preguntado acerca de eso. Ahí estaba Enoch, veo a Moisés venir, y Elías regresa y los matarán. ¿Ven? Pero miren, Enoch fue trasladado antes de tiempo, con frecuencia he pensado, y yo mismo me he preguntado, bueno, ¿qué acerca de eso? Pero entonces aquí está el único consuelo que yo puedo decir, es esto. Fíjense ahora, Moisés solo sirvió a Dios 40 años. ¿Ven? Él tenía 120. Pero 20 años, los primeros 40 años, quiero decir, él estaba recibiendo su educación. ¿Es correcto eso? Los segundos 40 años, Dios se le estaba sacando. Y los terceros 40 años, él le sirvió a Dios. ¿Ven? Muy bien. Pero Enoch caminó 500 años delante de Dios y fue irreprensible. ¿Ven? ¿Ven? Así que Moisés regresa a servir un poco más de tiempo, él y Elías. Miren, eso, yo no digo que eso está correcto, ¿ven? Yo simplemente les doy eso para que reflexionen, ¿ven? Pero solo para decir qué parte, yo no sé. Yo realmente no puedo decirles qué sucedió allí o qué hará Dios. ¿Cuál es el nombre del que estará sobre la gente de Apocalipsis 3:12? Yo no sé. Sí, él dijo, les dará un nombre nuevo. Yo no sé lo que es eso. ¿Ven? Probablemente será dado a conocer cuando lleguemos allá, pero yo no sé qué es eso. Ahora, ¿ven? Él va a hacer eso. ¿Ven? Él les dio un nombre nuevo que solo ellos mismos sabían. ¿Ven? Ahora, hermano Branham, ¿hay alguna escritura que permita el matrimonio después del divorcio? Esto es muy importante. Dice importante. Bueno, por esa razón no se refiere a esto. Hasta donde puedo ver, mi hermano o hermana, quien quiera que sea, no hay, a menos que su compañero esté muerto, porque la Biblia dice, estamos sujetos el uno al otro mientras vivan. ¿Ven? Así que, en cuanto a ver una escritura, eso es lo que se preguntó aquí. ¿Hay escritura? ¿Ven? ¿Hay alguna escritura? No que yo pueda encontrar. ¿Ven? No que yo pueda encontrar. Porque Pablo dijo que la pareja casada, si el compañero muere, entonces ellas son libres, entonces para casarse con cualquiera en el Señor. Pero hasta entonces, pero observen, ustedes aceptan eso hasta que la muerte nos separe. Eso es todo. Ustedes ya han tomado un juramento sobre eso, ¿ven ustedes? Así que yo no creo que haya. Ahora, si hay, si usted encontró algunas y es lo correcto, pues muy, muy bien. Pero en cuanto a mí, yo no encuentro ninguna. ¿Qué significa? No dañes el aceite ni el vino en Apocalipsis 6:6. Es el Espíritu Santo. Ven, acabamos de pasar por eso. Probablemente alguien, ustedes saben, llegó un poco tarde para el mensaje. Ellos, bueno, para las otras cintas, ¿ven ustedes? No dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa el aceite y el vino? El aceite, como lo tomamos en forma de símbolo, significa el Espíritu Santo. ¿Ven? El vino es él. Y el aceite están conectados en la Biblia, en la adoración. ¿Ven? Y el vino, como lo pusimos, de ahí es de donde yo tomé la idea de la estimulación. El vino estimula, y el vino es su antitipo de lo natural, de la estimulación, es la revelación. Ahora solo piensen, ¿qué estimula a la iglesia? La revelación. ¿Ven? Así que el vino nuevo sería, observen ahora, el aceite y el vino iban juntos en el sacrificio, iban juntos en la adoración de la iglesia.
Fíjense ahora, se juntaban entre sí, se unían entre sí. Si tienen una concordancia, ustedes miren y vean toda una lista larga donde el vino y el aceite se hallan juntos en la adoración. Si tienen una de cruden, pues ahí lo dice. Fíjense ahora en esto. Pero ahora, ven ustedes, el aceite siempre es el Espíritu Santo. Hallamos eso allá en Ezequiel. Y lo hallamos en el Antiguo Testamento, lo hallamos por todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué ungimos a los enfermos con aceite? Ungimos a los enfermos con aceite porque simboliza el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Ven? También la Virgen prudente tenía aceite. La que no era prudente no tenía aceite. El Espíritu. ¿Ven? Ahora, ese es el aceite. Y luego el vino. Sí, sí. Si el aceite representa a Dios, Dios es Espíritu. ¿Ven? Dios es palabra. El principio era el Verbo era con Dios. El Verbo se hizo carne y ese era Dios. Miren entonces, si la palabra ahora está aquí en una forma natural. Ahora, el vino es como el agua o la revelación que revela esa interpretación de la palabra que estimula al creyente. ¿Ven ustedes? Oh, ellos simplemente dicen, yo nunca lo he visto antes. Oh, gloria. Eso es, ¿qué? ¿Ven? La estimulación. ¿Ven? De la revelación. Yo no sabía eso hasta el otro día, sentado allí tampoco. ¿Ven? Miren, eso es. ¿Qué representan el aceite y el vino? Eso era, mira que no dañes. Ese era el jinete del caballo negro. Y eso fue durante el tiempo de la edad oscura, la tercera edad de la iglesia. Fíjense, y allí solo queda un poco de eso. Solo un poco, pero no lo dañes. Y creo que si toman ese, el tercer sello en la cinta, ustedes lo hallarán allí, en donde lo explicamos en detalles, o en detalle mejor dicho. Hermano Branham, ¿son el libro de la vida del Cordero y el libro de la vida el mismo libro? Seguro. ¿Ven? Porque ahí es donde toda la redención está escrita en este libro. ¿Ven? Los nombres de ellos están en él. Usted dice, bueno, nuestro nombre es puesto en el libro de la vida del Cordero, hermano Branham. El mío, fue puesto la otra noche. No, usted no lo hizo. No, usted no lo hizo. Usted solo se dio cuenta de que estaba allí la otra noche. ¿Ven? Porque los nombres de ellos fueron escritos antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Ese es, todo es el mismo libro. ¿Ven? Ahora, hermano Branham, ¿es verdad que todo judío nacido desde que Cristo vino será salvo? ¿Y quiénes son los 144,000? ¿Son ellos los predestinados para ser sellados con el Espíritu Santo? ¿Y cuál es su misión? Hay como tres preguntas en una ahí. Pero aquí, la primera. ¿Es verdad que todo judío nacido desde Cristo, que vino al mundo, será salvo? No, nadie será salvo. Solo aquellos cuyos nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, judío o gentil. ¿Ven? Eso es todo. El libro contiene ese misterio. Y el libro solo lo está revelando hoy. No el nombre de cada uno, sino lo que es el misterio del libro mientras está llamando esos nombres. Finalmente, ¿lo entienden ustedes ahora? ¿Ven? El libro no dice, ahora Lee Bale ha de ser salvo en el tiempo de esta edad de la iglesia, u Orman Neville, o quien sea. No, no dice eso. Solo muestra el misterio, revela el misterio de lo que es la cosa. Pero nosotros mismos, por fe lo creemos. Eso es lo que dije la otra noche. Alguien dijo, bueno, no hay necesidad que yo lo intente. El hermano Branham dijo que solo va a haber uno que será salvo de Jeffersonville. Ven, ahora, ven, está mostrando una parábola. Eso no es. Eso no es. Pudiera haber miles que sean salvos. Yo no sé. Espero que cada uno de ellos sea salvo, ¿ven? Pero yo no sé. Pero aquí está la manera que yo lo quiero creer. Yo soy ese. Ustedes crean lo mismo para ustedes. Si no lo hacen, entonces hay algo mal con su fe. Ustedes no están seguros de lo que están haciendo. ¿Cómo puede uno presentarse ante la muerte cuando no está muy seguro si es salvo o no?
ve, ¿cómo puedo uno ir aquí y decirle a este hombre inválido acostado aquí, ciego y torcido, así dice el Señor, levántese, Jesucristo lo sana? ¿Cómo puede uno pararse allí ante ese cuerpo frío y rígido acostado allí, que está muerto y ha estado muerto por horas y horas y acostado allí rígido y frío y decir, así dice el Señor, póngase de pie? Es mejor, uno tiene que saber de lo que está hablando. ¿Ven? Bueno, dicen, la muerte reclama a todos. Todo llega a su fin. Sí, pero cuando la palabra de Dios es revelada y ustedes saben que es Dios, eso cambia las cosas. Eso es correcto. Ahora, sí, estos judíos no son, no todos los judíos serán salvos. No, Señor, no serán salvos. Solo aquellos que, cuando Él está hablando del judío, judío, solo como un hombre que se les fue dado a ellos después que ellos se fueron. Yo creo que Nabucodonosor allá los empezó a llamar judíos primero, porque la tribu de Judá fue llevada allá y a ellos se les fue dado el nombre de judío. Miren, porque ellos procedieron de Judea y ellos recibieron el nombre de judío. Pero miren, Israel es diferente. Israelita y judío son completamente diferentes. Cada judío no es un israelita. ¿Ven? No. Él solo es un judío. Pero entonces Israel, Pablo nunca dijo que todos los judíos serán salvos. Él dijo todo Israel será salvo. ¿Por qué? El nombre de Israel, ese es el nombre de redención desde el principio. ¿Ven? Y todo Israel será salvo, pero no toda Judea. El judaísmo será salvo. ¿Ven? Al igual que los gentiles, hay miles y miles de personas, sí, literalmente millones de estas organizaciones que son llamadas cristianos, Iglesia de Cristo, y todos esos nombres como esos, eso no significa nada. No, eso no significa que serán salvos. La gente dice, miren, ustedes tienen que pertenecer a esto o a eso, a una organización, a una cierta organización. Si su nombre no está en nuestro libro, ustedes están perdidos. Miren, eso es una secta, ¿ven? Esa es una secta, ¿ven? Solo hay una manera que ustedes pueden ser salvos y esa es, no del que quiere ni del que corre, del que entonces es Dios que tiene misericordia. Y Dios, por su previo conocimiento, predestinó a una iglesia para su gloria. Y esos son los que son salvos, correcto. Miren, su fe está tan anclada allí. Ustedes dicen, bueno, mi fe está anclada allí. Y miren qué tipo de vida están viviendo. Ustedes ven que ni siquiera son aptos para estar allí. Su ancla no está bien. La tienen anclada sobre arena en vez de una roca. A la primera olita la sacará. Ajá. Permitan que la palabra sea revelada en algo. Mi iglesia no enseña eso. Eso muestra ahí mismo que ustedes no estaban anclados sobre la roca. Ustedes estaban en arena. Ajá. Eso es correcto. Así que ahora ustedes ven ahora, y los 144,000, ¿son ellos los predestinados? Sí, Señor. Ese es Israel. El Israel espiritual. Solo piensen, habrá millones de ellos allí. Yo no sé cuántos hay allí ahora. Supongo que todo un grupo. Pero no todos ellos serán salvos, porque ellos están en Judea. ¿Ven? ¿Tienen una idea de cuántos hay allí ahora? Yo no sé, pero ellos probablemente, después que esta próxima persecución empiece a manifestarse, ellos están acumulando por... Ustedes saben, yo tengo una cinta sobre ellos que voy a llevar al oeste conmigo ahora a una de las iglesias del pacto que está en... Solo es la antigua. Oh, se me olvida ahora. Ella comenzó él. Ellos las tienen allá en África, la Reforma Holandesa. Es la iglesia de la Reforma Holandesa, la del pacto. Ahora, si hay algunos de ustedes sentados aquí, les diré por qué ustedes todavía se están aferrando a ese catecismo de Heidelberg. Y exactamente por esa razón, ustedes todavía están en la, todavía son de la Reforma Holandesa. Así que ustedes pudieran refinarla con un hombre americano. Esa es la cosa que lo respalda. Porque están enseñando de ese mismo catecismo, el antiguo de Heidelberg. Pregúntenle a su pastor si eso no está correcto, ¿ven? Así que, ahora, fíjense en esto. 144,000 son los predestinados para ser sellados con el Espíritu Santo. Sí, Señor. Así es exactamente. Muy bien. Ahora, si hay algunos, ahora, si yo estoy, si no le contesté a su grado, pues quizás yo estoy, yo pudiera estar equivocado, ¿ven? Pero es solo a lo mejor de mi entendimiento, ¿ven ustedes? Esto es a lo mejor de mi entendimiento. Hermano Branham, como usted se ha esforzado, otra... En la simiente de la serpiente. Yo nunca me fijé en esta. Esta se me pasó. La simiente de la serpiente esta semana. ¿Estará en orden hacer esta pregunta? Mis amigos me han pedido que explique Génesis 4:1.
y no puedo. ¿Me ayudaría? Se sale del tema, pero de todos modos yo trataré lo mejor que pueda con la ayuda de Dios. Veamos ahora, permítame recordar tan solo un poco. Creo que es donde ella dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Creo que es eso. Creo que Eva dijo eso allí. Voy a verificarlo para estar seguro, porque yo dije la otra noche 7 en vez de 700 en vez de 7000. Así que me pone tan nervioso, ¿ve? Y uno simplemente tiene que estar observando el enemigo de cada lado. Y uno está consciente de eso, ¿ven ustedes? Sí, ese es. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, yo solo voy a contestarle una pregunta a mi hermano o hermana. Y miren, recuerden, no para criticarlos, no. Estoy tratando de ayudarles. Ven, los amo. Y yo amo a la persona que pudiera haber sido un crítico de ello. Pero no creo que esta persona sea un crítico. Ellos dijeron, ayúdeme. Ven, porque las personas lo creen, pero no están lo suficientemente informados por el Espíritu Santo para saber qué decir a la persona que les ha preguntado eso. Ahora, ella está diciendo aquí, lo que la pregunta es, sin duda, que ellos están diciendo, Eva dijo que por voluntad de Jehová ella adquirió este varón. ¿Cómo creen ustedes que la vida pudiera haber venido si no vino de parte del Señor, ya sea bueno o mala? ¿Quién envió a Judas Iscariote al mundo? Díganme eso. La Biblia dice que él nació siendo el hijo de perdición. Solo pregúntenles eso. Sería como un gusano en el limón. ¿Ven? Ahora, ¿ven ustedes? Ellos no pueden, eso es. Fíjense entonces, si desean explicárselos un poco más técnico, miren, Eva habló aquí, si desean explicarlo en el lenguaje que está aquí, lo cual está escrito para que esté escondido de los ojos de los sabios y de los entendidos. Eva habló aquí de la manera que es enseñado, que por medio de Dios fue que ella adquirió este varón, y él es un espíritu y no lo puede hacer. ¿Ven? Ahora observen aquí, si desean fijarse en eso, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Ven? No se puede hacer que suene de ninguna, pero tiene que tener su interpretación correcta. ¿Ven? Sí, señor. No, señor. Si eso, entonces el espíritu, y siempre seguimos la naturaleza de nuestros padres. Ustedes saben eso. Observen al bebé. La naturaleza. Bueno, entonces, Adán era un hijo de Dios. Eva era una hija de Dios. Correcto. El primer ser de la creación de Dios que no podía tener ni una pequeña mancha del mal al respecto en ninguna parte. El mal ni siquiera se conocía. Entonces, ¿por qué Caín era un mentiroso, un homicida y todo lo demás? ¿De dónde vino eso? Solo háganse esa pregunta. Esa era la simiente de la serpiente, ¿ven? ¿Qué nos dice la Biblia eso? Observen su simiente por todo el trayecto. En eso, él llegó a ser, ¿a quién le pertenece el mundo? Al diablo. ¿Quién lo controla hoy? El diablo. Exactamente correcto. El diablo controla el mundo. Él le dijo a Jesús, dijo, ¿ves cuán hermoso es? Toda la gloria te lo daré si me adoras. ¿Ven? Él es el que lo controla. Miren, él es el dueño de él. Observen ahora, sus hijos son sabios. Los hijos del diablo. O tomen a los hijos de Caín si desean y síganlos por las genealogías y se darán cuenta de que ellos eran hombres inteligentes, todos ellos. Pero entonces cuando él mató a Abel y Dios le sustituyó a Seth, que era un tipo del justo para redimir, habiendo muerto y resucitado, y de allí, observen ahora, no de la primera simiente de lo natural, ellos murieron. ¿Tienen ahora sus mentes abiertas? ¿Ven? La primera simiente de la simiente natural, solo ordinariamente buena, tipificó a la iglesia moderna, Abel, con el fin de preservar esa descendencia que venía. Ese murió para que otro pudiera resucitar. ¿Ven ustedes? Así que tiene que volver a nacer de nuevo. ¿Lo captan? Muy bien, solo para que lo capten. ¿Ven? ¿Ven? Ahí lo tienen, el tipo perfecto. Así que aún el hombre natural, nacido de Adán, su padre, muestra esa tendencia natural. No funcionará. El hombre natural no percibe las cosas de Dios.
Así que hubo un hombre que vino en lo natural y murió con el fin de poder restaurar eso de nuevo. Y es representado en la muerte de Abel y el reemplazo por medio de Seth. Y observen qué tipo de personas eran esas. Miren ese espíritu que se produjo de él: humildes, granjeros, pastores. Observen qué provino de esta sabiduría del mundo aquí: hombres inteligentes, constructores y con metales y todo tipo de inteligencia sabia y demás. Miren en dónde ellos terminaron. Ellos estaban allá y Dios destruyó a todos ellos, y salvó a los humildes. ¿Qué nos dijo Jesús en Mateo 5? Los mansos recibirán la tierra por heredad. Así que no se preocupen, ellos no tienen nada en qué apoyarse. ¿Ven? Ellos no creen que ese era el hijo de Caín. Pero nosotros tenemos una cinta sobre eso, si quisieron oírlo ser explicado en detalle. ¿Ven? No, señor. Y vi donde ellos tienen un artículo en el periódico allí, donde la ciencia va ahora a probar que Eva nunca se comió una manzana. Ella se comió un albaricoque. ¿Ven? Yo tengo el periódico allí en casa ahora. ¿Ven? Fue un albaricoque. ¿Qué tan lejos puede la gente? Esa es una mente carnal. ¿Ven? Luego que realmente Moisés nunca cruzó por el agua, que él cruzó por un mar de cañas. Hizo que Israel cruzara en el extremo superior del Mar Muerto, que hay un montón de cañas allí, todo un mar de cañas que están donde las aguas habían estado en un tiempo y disminuyeron. Y Moisés tomó un atajo y le sacó la vuelta yéndose por ese camino, y las iglesias ortodoxas lo aceptaron. Ustedes vieron eso, las iglesias ortodoxas aceptaron que así había sido. Oh, hermanos, ¿qué no ven esa simiente de la serpiente, ese anticristo y toda la cosa allí? Seguro. Sí, señor. Hermano Branham, por favor, ore por mi niete. Bueno, esa es una petición de oración, veo yo. Ore por mi nietecito que está muy enfermo con la gripe. Él está en el hotel Riverview. Señor Jesús, esta pobre persona aquí nunca escribió eso solo en vano. Ella acaba de ver que tú determinadamente aún quitaste la fiebre reumática de un niñito la otra noche. Ella sabe que tú eres el gran Dios y ofrecemos nuestras oraciones por ese niñito. Que en el nombre de Jesucristo él sea sanado. Amén. Cuando alguien escribe algo, no es en vano. Ellos tienen un, no importa cuán sencillo suene para nosotros y cuánto de ello, pero hay algo detrás de eso. ¿Ven ustedes? Esa señora, ese niñito, algo. Es el Elías que viene a predicar a los judíos, el hombre real que vivió sobre la tierra. ¿O será él, el espíritu de Elías, en algún otro hombre? Miren, eso es, temo decirlo, yo no sé, ven, permítanme leer eso otra vez. ¿Es el Elías que viene a predicar a los judíos? Oh, sí. ¿El hombre real que vivió sobre la tierra, o será él el espíritu de Elías en algún otro hombre? Ahora, si pudiera contestar eso correctamente, yo pudiera decirles acerca de Enoch, ven, pero yo no lo puedo hacer, ven. Lo único que yo sé es solo lo que la Escritura dice que será. Y ahora pudiera ser que la... Ahora, como que me inclino. Ahora, permítame decirlo de esta manera. Y espero que la cinta, los hermanos en las cintas, entenderán esto. Me inclino a creer que serán hombres ungidos con su espíritu. Porque ven, él dice que no sobre Eliseo, que no reposó el espíritu de Elías sobre Eliseo. ¿Ven? El espíritu de Elías. Y él actuó exactamente como Elías lo hizo. ¿Ven? Así que pero yo no puedo decir que eso es verdad. Yo no sé. ¿Ven? Soy honesto con ustedes. Yo no sé. Hermano Branham, ¿contestaría esta para mí acerca del bautismo? Mateo 28, 19 enseña el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Pedro, en Hechos 2:38, en el nombre del Señor Jesús, ¿cuándo se efectuó este cambio en los Hechos de los Apóstoles?
Ahora, yo creo en el Señor Jesús. Bueno, hermano o hermana, quien quiera que le escribió, no ocurrió ningún cambio, ¿ven? Eso. Y Pedro hizo exactamente lo que Jesús dijo que se hiciera. Ahora, si alguien viene y dice, use los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos hicieron lo que Pedro dijo que no se hiciera. O sea, lo que Dios dijo que no se hiciera. ¿Ven? Ahora, Jesús dijo que nosotros solo tomaremos un poquito donde solo quiero mostrarles algo aquí. Fíjense. Fíjense ahora si está aquí la persona. Voy a poner tres pedazos de material aquí. Miren ahora. Este es el Padre. Este es el Hijo. Este es el Espíritu Santo, así como las personas trinitarias lo creen. Creen que hay tres individuos separados. Ellos creen eso. ¿Ven? Bueno, entonces, permítame ahora, y luego en Mateo 28, 19, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Él, no, discúlpenme, estoy citando ahora Hechos, en Hechos 2, creo yo. No, Lucas 24, 49 estoy citando. Él dijo, permítame leerlo, luego lo tengo, ¿ven? Y luego, porque el otro día yo dije eso cuando yo no quiero estar seguro de decir esto correctamente. Yo sé el título de lo que usted está diciendo allí, pero yo solo quiero tomar lo que él dijo. Empecemos en el versículo 16 del 29. Entonces, los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, él. Pero los 11 se fueron a la Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad en los cielos y en la tierra me es dada. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Miren, ¿en dónde está la potestad de Dios? ¿En dónde está Dios? Si toda la potestad del cielo y toda la potestad que está en la tierra ha sido dada, ¿en dónde está Dios ahora? Ahí está Él, ¿ven? Ese es el que les está hablando. Muy bien. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en la esfera trinitaria, en eso de te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, eso ni siquiera está en las Sagradas Escrituras, ¿ven? Él dijo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del, no en él, y poner un nombre antes de cada uno de ellos, un solo nombre. Observen aquí, no dijo bautícenlos en los nombres, N-O-M-B-R-E, un solo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ven? Ahora yo quiero preguntarles, ¿Padre es un nombre? ¿Hijo es un nombre? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Quién de ustedes se llama Padre? ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos humanos hay aquí? ¿Ven? Bueno, ¿quién de ustedes se llama Padre, Hijo o humano? ¿Ven? Como dijo una mujer en una ocasión, dijo, hermano Branham, el Espíritu Santo es un nombre, es una persona. Yo dije, sí, señora, yo soy una persona, pero mi nombre no es persona. Yo soy una persona, ¿ven? Mi nombre es William Branham, pero yo soy una persona. El Espíritu Santo es una persona, eso es lo que Él es. No es un nombre, es un título de la persona de Dios. ¿Ven? Es un título de la personalidad de Dios, lo que Él es. Ahora sí, Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. No en el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, o no en los nombres del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si Padre, Hijo y Espíritu Santo no es un nombre, entonces ¿qué de ello? Digamos que sea un nombre. Bueno, ¿cuál de ellos? ¿Quieren llamar a uno de ellos un nombre? ¿Cuál nombre sería? Si quieren llamar el título un nombre, entonces ¿cuál nombre? ¿En qué título quieren ustedes bautizar? ¿El Padre o el Hijo? Es singular. ¿Ven? Ahora, vamos aquí y ese es el último libro de Mateo.
Como yo siempre lo he explicado, si leen una historia de amor y dice, Juan y María vivieron felices para siempre, ¿ven? Por cuanto ustedes no saben quiénes son Juan y María, regresen al principio de su historia. Dense cuenta quiénes son Juan y María, ¿ven? Ahora, eso es lo que ustedes están haciendo aquí en Mateo. Solo está leyendo la última parte de ello. Regresen al principio de Mateo y lean cuál es la historia. Ese es el último capítulo de Mateo y los últimos versículos. Como si tomaran un libro y dijera, Juan y María vivieron felices para siempre. Ese fue Juan Jones. Y María, fulano de tal. Ese fue Juan. Ese fue Juan Enrique y ese fue fulano de tal. Este es Juan Sutano de tal y fulano de tal. No, ustedes no saben todavía. ¿Ven ustedes? Lo único que se puede hacer para estar seguro es regresar al libro y leerlo. ¿Ve? Uno no puede tomar una porción aquí. Uno tiene que juntar toda la cosa para formar el cuadro. Ahora regresen a Mateo, el primer capítulo, y sigue adelante y da las genealogías. Pasando por el primer capítulo, luego llega al versículo 18 que dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Es correcto eso? Ahora, yo les quiero preguntar algo. Ahora escuchen otra vez. Ustedes nómbrenlos. ¿Quién es este? Dios Él. Ahora, ¿quién es este? El Hijo. Muy bien, ahora lo captamos. Ahora, ¿quién dicen ustedes que es este? Dios, ¿el quién? El Espíritu Santo. Muy bien, ahora muy bien. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido de él. Ahora, pensé que dijeron que Dios era su padre. Ahora, hay algo mal aquí. Él no puede tener dos padres. Ustedes saben eso. Ven, ahora, hay algo mal. Ahora bien, ¿quién de estos hombres, si son tres personas, quién de ellos es su padre? La Biblia dice aquí claramente, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dios el Padre no tuvo nada que ver con ello, y Jesús dijo que Dios era su Padre, y sabemos que Dios era su Padre. Entonces, él tuvo dos padres. Entonces, él es un ilegítimo, de seguro. Ahora ven entonces, ¿a dónde llegan ustedes? Miren, José, su marido, como era justo, no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, recuerden ahora, él era un buen hombre, y la mano del Señor está cerca ahora mismo. Aquellos que están predestinados lo captarán, ¿ven? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. ¿Lo están siguiendo en su Biblia? Muy bien. Le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella engendrado de él. ¿Dios el Padre es? ¿Leí mal eso? Seguro que sí. Lo que en ella es engendrado no tiene nada que ver con Dios el Padre. Es el Espíritu Santo. Y ahora sabemos que Dios era su Padre. ¿Es correcto eso? Así que, ¿quién es? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, por supuesto. Ahora lo captan, ¿ven? Dios el Padre y el Espíritu Santo es la misma persona. O él tuvo dos papás. Y luego, ¿qué? ¿Qué tipo de persona adoran? ¿Qué tipo de Dios tienen ustedes ahora? ¿Ven? Dios, el Espíritu Santo y Dios el Padre es el mismísimo Espíritu. Y dará a luz un hijo, este hombre aquí. Y llamarás su nombre, ¿qué? Su nombre. Recuerden ahora, su nombre, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aconteció todo esto para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, a quien viene la palabra, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que es traducido Dios con nosotros. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? La Biblia dice que Jesús era su nombre. Luego, el hombre aquí, tratando de discutir eso una vez, aquí en el tabernáculo, dijo, el hermano Branham se ha escapado de todas ellas, pero no lo hará de esta. Dijo, aquí esto muestra a tres personas diferentes exactamente, perfectamente. Dijo, Mateo, el capítulo 3, aquí estaba Juan parado, predicando. Aquí viene el Hijo acercándose para ser bautizado. Él entró al agua, fue bautizado por Juan, salió de nuevo del agua. Y aquí, dijo, los cielos le fueron abiertos. Y dijo, descendiendo del cielo vino el Espíritu Santo como una paloma descendiendo, y una voz de los cielos diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tres personas distintas exactamente a la misma vez. Oh, qué cosa.
Sí, eso muestra que personas sin el bautismo y no llamadas para el oficio de un ministro no tienen derecho para estar en el púlpito. Eso es correcto. Yo pudiera tomar esa persona ahora con la ayuda de Dios y atarla con tal nudo que haría que le diera vuelta la cabeza. Miren, a mí no me importa qué. No, yo no quiero decir, eso no suena bien, perdónenme. Yo no quise decir eso, Señor. Yo no quise, miren, sentí que Él me reprendió por eso, ¿ven? Así que yo no lo quise decir de esa manera, lo siento. Yo creo que el Espíritu Santo le pudiera revelar a esa persona algún secreto. Eso suena mejor. Es como afinar un instrumento cuando uno hace algo mal. Y uno puede detectarlo como cristiano que uno dijo algo mal. A él no le agradó eso, ¿ven? Eso fue incluyéndome a mí allí. ¿Ven? Yo no estoy en el cuadro en absoluto. Yo solo. Yo ni siquiera quiero ser yo mismo o nada. Solo Él. Que Él haga la obra. Él es el que toca. La trompeta está muda. Es la voz detrás de ella, la que produce el sonido. Ahora miren aquí, el hombre interpretó mal la palabra. ¿Ven? Es, recuerden, está escondido de los ojos de los sabios y entendidos, revelado a los niños. Ahora, aquí está esa única persona, Jesucristo, de pie sobre la tierra. Miren, los cielos, por supuesto, hay atmósferas arriba. Observen ahora. Y Juan dio testimonio. Ahora, ese hombre tiene que decir, aquí está Dios el Padre, y aquí está Dios el Espíritu Santo como una paloma, y aquí está Dios el Hijo haciéndolo tres personas. Eso está incorrecto. Juan, de pie allí, sabía que este era el Cordero. Juan dijo, di testimonio viendo al Espíritu de Dios como Cordero. Allí está Dios el Espíritu. Como paloma, quiero decir. Miren, allí está la misma cosa que yo dije la otra noche. ¿Ven ustedes? En vez de 700, sí, ven, el Espíritu de Dios, este era el Cordero aquí. Y el Espíritu de Dios, la paloma, era Dios. El Espíritu de Dios que descendía del cielo y una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia morar. Toda potestad en el cielo y en la tierra me es dada en mi mano. ¿Ven? 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 Ese es Él. Ahora, ¿cuál era su nombre? Ciertamente. ¿Ven? Así que, en cuanto a la teoría trinitaria de ser tres dioses diferentes, eso es paganismo. Eso nunca fue enseñado en la Biblia. Nunca fue enseñado en el mensaje del león, pero fue adoptado en el siguiente, lo cual era el anticristo. Pregúntele a cualquiera, a cualquier teólogo. Es un camino solo por medio de la doctrina de los nicolaitas. Ese es el por qué salió con Martín Lutero. Es por eso que continuó con Juan Wesley y se derramó hasta en los pentecostales. En el día que salieron los pentecostales, ellos tenían el grupo de solo Jesús. Miren, eso está incorrecto otra vez. ¿Cómo puede Jesús ser su propio Padre? ¿Ven? Así que eso lo descarta. Pero se supone que ha de venir un tiempo del águila. ¿Ven? Ese es el tiempo que esto ha de corregir todos estos misterios. ¿Ven? Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos del Señor Jesucristo. Observen, todos los tres. Mateo dijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pedro dijo, Señor Jesucristo, ¿quién es el Padre? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Es correcto eso? El Padre, el Hijo, Jesús, el Espíritu Santo, el Logos que salió de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son absolutamente tres títulos de la persona de Dios manifestada en tres maneras diferentes o tres atributos de Él mismo. Y para hacerlo claro, para alguien que no entendiera, es como tres oficios del mismo Dios. En realidad, son tres atributos del mismo Dios. Dios actuando en tres diferentes, bajo el oficio de Padre, bajo el oficio de Hijo, bajo la dispensación del Espíritu Santo. Dios es perfecto en tres. ¿Recuerdan el número del anticristo? 4. Ven, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es absolutamente el Señor Jesucristo. Cuando bautizan en el nombre de Jesús solamente, eso está mal. Solo te bautizo en el nombre de Jesús. Eso está absolutamente mal. Yo conozco a muchos Jesuses. Pues los países latinos están llenos de ellos, Jesuses. Pero este es el Señor Jesucristo. Dice exactamente quién es Él. Hay muchos Branhams si quieren hablar personalmente de mí.
pero solo yo soy William Marion Branham. Ese soy yo. Pero hay muchos otros William Branhams y demás alrededor. Pero esto es llamar distintivamente a una persona, el Señor Jesucristo. ¿Ven? El ungido. Solo hay uno de ellos. Ahora, eso es correcto. Así que si hay algo más sobre eso, ustedes escriban una carta o algo, o en alguna ocasión en que esté en otras preguntas. Yo quiero tratar de terminar con esto para ver si podemos empezar a orar por algunas de estas personas enfermas que están sufriendo. Hermano Branham, si esta pregunta no concuerda con él, no la conteste. Qué amable, lo aprecio. ¿Cuáles niños se van en el rapto? Si hay pequeños. Hermano Branham, si esta pregunta no concuerda con él, no la conteste. Qué amable, lo aprecio. ¿Cuáles niños se van en el rapto? Si hay pequeños. Gracias. Ellos nunca pusieron nombre. Ahora, si ustedes no lo ponen, no es necesario. Pero miren, cuando Dios pone un nombre en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo, no hay nada en lo absoluto que lo pueda borrar, porque está escrito con la tinta de la sangre de Cristo, ya sea de este tamaño, de ese tamaño, o de ese tamaño, o lo que sea. Se van de igual manera. ¿Ven? Todos los niños, toda la iglesia, todo lo que hay es Dios por medio de su previo conocimiento. Ahora, nosotros no sabemos. Usted dice, hermano Branham, ¿puede probar que usted está allí? No, señor. No lo puedo probar. Dios pudiera usarme como un instrumento para algo más y usarlos ustedes de la misma manera. Pero yo creo y por la fe que soy salvo. No por el conocimiento soy salvo, por fe. De esa manera ustedes son salvos. De esa manera todos somos salvos. Pero recuerden, Dios es infinito. ¿Creen ustedes eso? Infinito. Bueno, siendo infinito, eso lo hace a Él. Y luego Él es omnisciente. ¿Creen ustedes eso? Omnisciente significa que Él sabe todas las cosas. Él no puede ser omnisciente sin ser infinito. ¿Ven? Nunca hubo algo de lo cual Él no haya sabido. Él sabía de todo mosquito que alguna vez estaría sobre la tierra y cuántas veces parpadearía sus ojos y cuánto sebo produciría, cuánto producirían todos juntos. Él sabía de todo aliento que ustedes respirarían y cuán profundo entraría en su pulmón. Eso es infinito. Ahora, si Él es infinito, eso lo hace a Él omnisciente. ¿Es correcto eso? Y si Él es omnisciente, eso lo hace a Él omnipresente, por cuanto Él sabe exactamente el minuto, la hora, el tiempo, hasta la fracción de 55 milésimas de segundo de cuándo va a suceder. ¿Ven? ¿Captan la idea ahora? Entonces Él sabe todas las cosas. Y por esa razón, Él tiene todo el poder, sabe todas las cosas y puede hacer todas las cosas. Veamos ahora, miren, y todos los hijos que Dios, todo aquel que Dios, cuando ellos, recuerden ahora, ¿cuándo fue Jesús? La Biblia dice, ahora sabemos que Jesús fue inmolado como en el 30 DC. ¿Es correcto eso? ¿Cómo? Fue como en la mitad del año, supongo, el 30 DC. Miren, pero la Biblia dice que Él fue inmolado antes que el mundo fuera alguna vez creado. Y su nombre, cuando el Cordero fue inmolado para redimir este libro, aquí está una gran cosa ahora, pudiera causar estimulación. Miren, cuando el Cordero, recuerden ahora, la Biblia dice que el libro de la vida del Cordero fue escrito antes de la fundación del mundo. Y su nombre fue puesto allí, estaba en ese libro, cuando el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo para redimir todo nombre que fue escrito en ese libro. ¿Ven? ¿Ya lo entendieron? ¿Ven? No hay nada fuera de orden. Está obrando exactamente como el gran reloj de Dios. ¿Ven? Como un reloj dando vueltas. Su nombre fue puesto allí antes de la fundación del mundo cuando el Cordero fue inmolado para redimir lo que estaba en ese libro. Y ahora Él se presenta y toma ese libro para reclamar su redención. No quiero comenzar en eso. No contestaríamos otra pregunta hoy. Muy bien. Pregunta.
es el infierno y el lago que arde con fuego y azufre. ¿Lo mismo? No. El infierno, la traducción en la Biblia, yo creo. Miren, hay eruditos sentados aquí y yo quiero honrar eso. Nuestro hermano Iverson sentado aquí y el hermano Bale y muchos de esos hermanos que realmente son teólogos. La palabra traducida, Hades, significa la tumba. ¿Es correcto eso? La palabra griega para la tumba, pero el lago de fuego es algo más, porque en Apocalipsis, tanto el Hades y todo fue echado al lago de fuego. ¿Ven? Muy bien. Veamos ahora. Si no, ¿son el lago de fuego y el infierno eternos? No, Señor. No, Señor. Cualquier cosa que fue creada no es eterna. No. Cualquier cosa que fue creada. Por esa razón no puede haber un infierno eterno. Si alguien les dice alguna vez a ustedes que se van a quemar en un infierno eterno, yo quiero escritura para eso. ¿Ven? No hay tal cosa como esa. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, para el anticristo y su gente. Ese fue el diablo encarnado. Fue creado para eso, para destruir. Y cualquier cosa que tuvo, cualquier cosa, solo hay una sola cosa de todas, de todo lo que hay, el mundo entero y todo lo demás, solo hay una sola cosa eterna y ese es Dios. Antes que hubiera un átomo o electrones, o antes que hubiera aún luz cósmica, electrones o cualquier cosa, Él era Dios. Él es el Creador. Y esa es la única manera que ustedes pueden ser eternos, es recibir vida eterna. La palabra griega allí, creo que eso es. ¿Quién es eso correcto? Soy, soy. Y luego esa vida, Dios se le imparte a ustedes como el Padre de ustedes, le imparte la vida de Él a ustedes por medio del voto matrimonial con su madre. Y Él, por medio de eso, imparte el gozo de impartir, entiéndanme, de impartir vida para un hijo. Y de esa manera, Dios lo hace. El gozo de impartirle su vida a un hijo. ¿Ven? Y entonces ustedes llegan a ser parte de Él, lo cual es hoy la propia vida de Dios. Yo les doy vida eterna. Los resucitaré en el día postrero. Esa es la única cosa que ustedes tienen vida eterna. Y esa vida eterna conoce su cuerpo. Y tiene que salir. Que puede. Es imposible que permanezca allí. Como el Espíritu de Cristo cubría con sus alas el cuerpo, el Espíritu de Dios sobre Cristo en aquel gran día, sabía que resucitaría. Así también es con los santos en el cuerpo de ellos. Recuerden ahora, Jesús, cuando Él murió, Él fue al infierno, porque Él tuvo que ir allí. Él era una barrera contra el pecado y Él les predicó a las almas que estaban en el infierno que no se arrepintieron durante la paciencia en los días de Noé. ¿Es correcto eso? Él fue al infierno y predicó a las almas separadas de Dios. Muerte significa separación. Y ellos se habían separado de Dios, ya nunca podían regresar. Y Jesús fue a dar testimonio que Él era del cual se habló, la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente, ven lo que hizo la simiente de la serpiente, el anticristo, termina en muerte, separación, el caballo bermejo. La simiente de la mujer, la vida termina en el caballo blanco, Jesucristo, ¿ven? ¿Qué es eso? Uno en contra del otro. La simiente de la serpiente en contra de la simiente de la mujer. ¿Captaron eso ahora? Oh, nos pudiéramos quedar un ratito en eso. ¿No sería eso bueno? Pero quedémonos con esto. Hermano Branham cumple el primer jinete del primer sello, segunda de Tesalonicenses, la revelación del hombre de pecado. Sí, eso es correcto. Eso lo cumple. Ese es fácil. Eso lo cumple. Ese es el hombre de pecado. Este mismo hombre solo sigue en etapas cabalgando hasta que él se sube a un caballo amarillo que es llamado muerte. Cristo viene pasando por la justificación, santificación al caballo blanco y eso hasta llegar a la vida. Ven ustedes, ¿qué le sucede a los creyentes nacidos de nuevo que están en varias denominaciones
pero no en la novia de Cristo. ¿Qué le sucede a ellos? Bueno, creo que explicamos eso hace un rato. Ven, entran en la tribulación. Son martirizados en la tribulación. Aparecen a lo último después del milenio para su juicio. ¿Ven? Porque la Biblia dice que los otros vivos, los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1,000 años. Luego hubo una resurrección. Y luego salieron ambos, el justo y el injusto, y fueron juzgados por Cristo y la novia. Él vino a la tierra con millones de millones de sus santos. ¿Es correcto eso? Su novia. Se estableció el juicio. Los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual era el libro de la vida. Él apartó de allí los cabritos de las ovejas. ¿Es correcto eso? Eso no tenía nada que ver con la novia. Ella estaba allí mismo en el juicio con su reina. La reina y el rey juntos. Él vino con sus santos, millones y millones le servían, su esposa. Entonces se estableció el juicio y luego las ovejas fueron apartadas de los cabritos. ¿Recuerdan otra noche yo trayendo esa pequeña meditación para que ustedes lo entendieran, la meditación del vaquero? Ven, ahí lo tienen. No, ellos son, esa es la, ellos, la iglesia, la gente que está en las denominaciones, que son cristianos genuinos, que les llega el mensaje y nunca lo verán. Nunca será predicado a ellos. Y aquellos en multitudes mixtas a quienes es predicado se les pasará por encima de sus cabezas, a menos que sus nombres estaban en el libro de la vida del Cordero. Sí, pero ellos serán buenas personas y resucitarán y se les dará el juicio y serán juzgados por el mismo grupo que les predicó a ellos. ¿Que no saben que los santos juzgarán la tierra? Se les predicará. ¿Ven? Se les predicará por las mismas personas que les testificaron del mensaje. Que salieran de eso. ¿Ven? Espero que eso lo explique. Tengo tantas aquí que... Hermano Branham es el séptimo ángel con el espíritu de Elías, el mismo hombre como el Elías enviado a los 144,000 judíos durante los 3 años y medio después del rapto. Algunos de nosotros estamos confundidos en esto. No, no es el mismo. ¿Ven? Son dos hombres diferentes. El Eliseo que vino en la forma de Elías no fue Elías. Y el espíritu de Elías que vino sobre un hombre llamado Juan el Bautista no fue Elías. Y el hombre, el séptimo ángel, mensajero al fin de la edad de la Odisea, no será el Elías literal. Él será un gentil para su pueblo. Elías, ven, el espíritu de Elías, entonces viniendo en la a la gente allí, él será un judío. ¿Ven? Porque ellos son enviados a su propio pueblo. Esa es mi revelación. La razón que yo, acerca de Tommy Osborne, cuando hablamos sobre eso en aquella ocasión, Tommy y yo nunca supe. Yo solo estaba orando por los enfermos. Y yo fui allí y hubo una señora que vino del tabernáculo del Evangelio de Fort Wayne, una misionera en los campos extranjeros. Su pecho estaba así de grande, simplemente estaba carcomida por el cáncer. Y ella estaba allí mismo en la casita donde solíamos vivir, aquí en la carretera, y oré por la preciosa hermana. Y ella fue sanada y regresó al campo. Y cuando ella venía de África, y ella había dejado un librito allí sobre misiones, yo pensé, bueno, los misioneros están bien, y yo nunca había pensado mucho acerca de los misioneros. Y así que pensé, bueno, simplemente es un oficio de Dios por ahí. Así que eso está... Este es mi lugar aquí mismo, en la calle Octava y Penn. Así que yo simplemente continuaba lo mejor que podía. Pero un día, sentado en el estudio, yo cogí ese libro y tenía una fotografía de la raza negra, un anciano padre. Y él tenía este arito de cabello blanco. Y en la parte de abajo estaba escrito así, hombre blanco, hombre blanco. ¿En dónde estaba tu padre? Ve, ya estoy viejo y de mente torpe. Y no comprendo muy bien. Si yo hubiera conocido a Jesús
cuando yo era un joven, yo lo hubiera llevado a él a mi pueblo. Bueno, lo leí. Y algo simplemente seguía diciendo, léelo otra vez, seguía leyendo. Oh, ustedes han tenido esas ocasiones de leerlo vez tras vez. Hay algo ahí. Como aquel día allá en Green's Mill, cuando salí de la cueva, yo no podía entender eso, cómo la gente podía hablar en lenguas y gritar, y con el genuino Espíritu Santo y todavía ser anticristo. Hablar en lenguas, el genuino hablar en lenguas del Espíritu Santo y todavía ser un diablo. Eso es correcto, se lo puedo probar. Sí, verdaderamente. Y entonces, fíjense, cuando estuvieron allí, así que las lenguas no son evidencias del Espíritu Santo. Es uno de los dones del Espíritu Santo, ¿ven? Y el diablo puede imitar todo lo que él tiene, la sanidad divina y todo lo demás. Él dijo, muchos vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, ¿que no he echado fuera demonios? ¿Que no? Eso es predicar el Evangelio, que no he hecho milagros en tu nombre y todas estas cosas allí. Yo diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, ni siquiera os conocí. La Biblia dice que la lluvia cae sobre los justos y los injustos de igual manera. Y el mismo cadillo que está allá en el campo de trigo puede estar tan contento y gritar con la misma agua que cayó sobre él, ya que a ambos es enviada la lluvia, pero por sus frutos los conocen. Ese pequeño cadillo puede estar allá y simplemente estar tan contento y gritando a mano poder, tan lleno de la misma lluvia como el trigo. Ahí lo tienen. Así que pueden gritar, hablar en lenguas e imitar todo lo que ellos quieran. En aquel día serán llamados hacedores de maldad. Como les dije hace un rato, escuchen lo que digo, escuchen atentamente, miren muy adentro, examínense con la palabra y vean en dónde están. Ustedes mujeres que tienen cabello corto, déjenselo crecer. Ustedes que están usando pantalones cortos, quítenselos. Compórtense como una dama. Ustedes hombres que todavía fuman cigarrillos y yendo a los billares, paren de hacer eso. A mí no me importa cuánto ustedes profesan si todavía están aferrándose a esa organización. Y diciendo, esto es todo, y esto es todo. Es mejor que paren de hacerlo. Miren muy adentro. Examínenlo con la palabra. Estamos saliéndonos completamente de... Deberíamos vivir por encima del cabello corto y toda esta edad ahora. Estamos de vuelta en algo ahora en que Dios está revelando los misterios escondidos que han sido puestos en el libro antes de la fundación del mundo. Y aquellos que han obedecido en estas cosas pequeñas lo captarán en estas otras cosas. Si no lo han hecho, se le pasará por encima de sus cabezas tan lejos como está el este del oeste. Solo se las, como Gedeón, separando a sus hombres. Había miles y miles. Dios dijo, hay muchos, vuélvelos a separar. Él les dio otra prueba y vuélvelos a separar. Vuélvelos a separar, y así sucesivamente hasta que él tenía un puñadito. Él dijo, ese es el grupo con el que yo quiero hacer la obra. Eso es exactamente lo que pasó. Mujeres pentecostales yendo de aquí para allá, sentadas ahí, oyendo y sabiendo por medio de la palabra que eso está mal. ¿Piensan que se alinearán con eso? No, señor. Cada año que paso por allí, hay más con cabello cortado que había cuando comencé. Dijo, ¿qué tiene eso que ver? Usted debería. Alguien dijo, pues hermano Branham, la gente lo considera un profeta. Miren, no digo que soy un profeta. Nadie me oye decir eso, pero yo diré esto, que sí. Si dijeron eso, si lo consideran, dijo, pues, ¿por qué no le enseña a la gente cómo recibir el Espíritu Santo y cómo recibir esto y cómo recibir grandes dones espirituales y ayudar a la iglesia? ¿Cómo les puede enseñar álgebra cuando ni siquiera quieren escuchar su ABC? Eso es correcto. Ustedes hagan estas cosas pequeñas, lleguen aquí al fondo y cepíllenlo y comiencen correctamente. Amén. Muy bien. ¿De qué está hablando de todos modos? Veamos. No quise salirme del tema, discúlpenme. Ven, muy bien. Algunos de nosotros estamos confundidos. ¿Es el mismo Elías que él? Sí, ajá, eso es correcto. No, este Elías que vendrá a los gentiles será un gentil ungido con ese espíritu porque Dios usó ese mismo espíritu para sacar a su pueblo del caos cada vez y cumplió bien su propósito. Así que lo vuelve a traer de nuevo. ¿Por qué? ¿Ven? Porque miren, si él usa al educado y al altamente pulido, ese es el tipo que lo captaría. Él trae un hombre que casi no sabe su ABC y no puede pronunciar bien sus palabras y demás. Alguien que salió del desierto allá en alguna parte y lo trae y se lo trae directamente a personas de mente sencilla. Y ellos lo captan así, ¿ven? Si viene al de cuello, como dijo Pablo, no viene ustedes con el brillo de alguna educación,
Pero vino a ustedes en el poder de la resurrección. Le tomó a Dios 3 años y medio allá en Arabia para sacarle su educación. Le tomó 40 años para sacársela a Moisés. ¿Ven? Así que ahí lo tienen. Eso es. Yo no digo que Dios no. Ahora, yo no estoy apoyando el analfabetismo, pero yo estoy tratando de decirles que no se requiere la educación, no. La sabiduría de este mundo es contraria. La educación ha sido el impedimento más grande que el Evangelio alguna vez haya tenido. Si no tuviéramos educación, no tuviéramos todos estos grandes seminarios y cosas que tenemos hoy, sería gente de mente sencilla que escucharía la palabra, pero ellos están tan pulidos y en un lío y tan aferrados allá con todas esas organizaciones al grado que ellos se van a quedar con ello. Eso es todo. Ellos reciben ese espíritu. ¿Han considerado alguna vez a una buena mujer casarse con un hombre vil? Ese hombre vil o llega a ser un buen hombre como la mujer, o la mujer llega a ser vil como él. ¿Ven? Eso es correcto. Por esa razón, él dijo, salid de en medio de ellos. Cuando se están preparando para irse en el rapto, ustedes tienen que tener algún tipo de fe que los sacará de aquí. ¿Cuándo fue el pacto de Daniel 9:27 confirmado por una semana? Una mitad de ella fue confirmada, el pacto, cuando Jesucristo estuvo en la tierra predicándoles a los judíos. Él nunca fue a los gentiles en lo absoluto. Y él les dijo a sus discípulos, no vayáis a los gentiles. Eso era para los judíos solamente. ¿Ven? Y él predicó por 3 años y medio. Eso es la mitad de la semana 70. Miren, como Daniel dijo que lo haría. Recuerden ahora, él fue firmemente vindicado a los judíos, pero sus ojos fueron cegados para introducir este espacio a los gentiles, que no pueden ver todo el programa. ¿Ven? Y él mismo probó ser un profeta. Hizo exactamente lo que el profeta haría. Les mostró una señal de profeta, lo cual su propia palabra dice. Si un hombre dice que es espiritual o profeta, observen lo que él dice. Y si se cumple, solo sigue cumpliéndose lo que él dijo continuamente. Como ustedes miran en la Biblia, dice, llamad, se abrirá, buscad, hallaréis, pedid, se dará. Ahora bien, si se fijan, es el que llama. Solo llamar constantemente. Permanecer allí mismo como el juez injusto que no le contestaba a la mujer, solo seguía llamando a su puerta diciendo, estoy en tu mano. No busquen, digan, Señor, me gustaría tener esto. Amén. Eso no es todo. Quédense allí hasta que lo reciban. Ustedes saben que va a venir, así que lo prometió, así que solo permanezcan allí mismo hasta echar mano de ello. ¿Ven? Ahora miren, en la última parte de la semana 70, la última parte de ella, será durante el tiempo del período de la tribulación después del rapto de la iglesia. Entonces aquí están los 3 años y medio aquí, que les será confirmado a ellos otra vez por medio de profetas. ¿Ven? Moisés y Elías. Apocalipsis 11. Ahora, veamos lo que esto es. Si uno es uno de sus escogidos, ¿subirá junto con la novia? Sí, ajá. Sí, Señor. Eso es fácil. Hermano Branham, ¿quiso usted decir 7,000 que no habían doblado su rodilla a los Baales o 700? 7,000, quise decir. Perdóneme por eso. ¿Ven? Es solo una manera de hablar. Yo solo estaba, como dije hace un rato, se fijaron yo estando aquí, yo dije, ¿y dieron testimonio viendo el cordero? ¿Ven? ¿Ven? El cordero estaba en la tierra. ¿Ven? Dio testimonio viendo al Espíritu de Dios viniendo sobre el cordero. Ahora, ahí dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ven ustedes? Miren, eso está escrito en la forma exacta del griego, colocando el verbo antes del adverbio. Pero si se fijan aquí, sería realmente esto. Ahora, solo tomen la palabra. ¿Ven? La Biblia dice en la traducción de San Jacobo, aquí, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia moral. Pero realmente, si lo diríamos como lo decimos hoy, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia moral en él. Uno lo invertiría. ¿Ven? ¿Ven? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia moral. ¿Ven? Miren, diríamos hoy, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia moral en él. ¿Ven? La misma palabra, solo inviértanlo. ¿Ven? Ahora, sí, yo quise decir, perdónenme, por favor. Yo, y hermanos, ustedes allá en la cinta, y amigos, escuchen.
Yo no quise decir eso así. Yo soy un ministro del Evangelio. Yo, con tantas ocasiones que he predicado eso, yo sabía que eran 7,000. Dio la casualidad que dije 700. Yo no quise decir solo 700. Yo quise decir ustedes. Yo simplemente no lo leí de la Escritura. Solo se me vino a la mente mientras estaba hablando. Y solo dije 700 en vez de 7,000. Yo cometo esos errores todo el tiempo. Yo de seguro soy incapaz. Así que perdónenme. Ve, no quise hacer eso. ¿Es la novia de Cristo y el cuerpo de Cristo lo mismo? Sí, Señor. Ven, miren, aquí, vean ahora, no quiero comenzar en eso porque yo traería predicaría un sermón sobre eso, ven, pero no haré eso. Pero quiero mostrarles algo. Cuando Dios le dio a Adán su novia de su costado, Él dijo, ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. ¿Es correcto eso? Cuando Dios le dio a Cristo su novia, el Espíritu le dio la carne, la novia. Él fue golpeado, traspasado en el costado, debajo de su corazón, y agua, sangre y espíritu salieron. Eso llegó a ser carne de su carne y hueso de su hueso. Somos la carne y los huesos. La novia será la carne y los huesos de Cristo, exactamente. Ellos son los... Esa es su novia. ¿Tendrá la novia de Cristo? ¿Tendrá la novia de Cristo un ministerio antes del rapto? Seguro. Eso es lo que se está llevando a cabo ahora mismo. ¿Ven? La novia de Cristo, ciertamente, es el mensaje de la hora. ¿Ven? La novia de Cristo, seguro. Ella consiste de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Es correcto eso? Esa es la novia de Cristo, seguro. Ella tiene un ministerio, un gran ministerio, el ministerio de la hora. Será tan humilde. Recuerden ahora, ¿cuántos estuvieron aquí al principio cuando yo, el domingo pasado? Ven, ¿recuerdan sobre qué prediqué? De la humildad. Oh, no se les olvide eso. Voy a detenerme un momento para advertirles eso otra vez. Recuerden, cuando Dios predice que sucederá algo grande, la gente está mirando allá tan lejos por medio de su sabiduría hasta que ellos fallan en ver lo que sucede. Cuando Dios dice que algo es grande, el mundo se ríe de eso. Ese montón de ignorantes, eso es correcto. Pero cuando el gran mundo y la gran iglesia prominente dicen, hermano, eso es glorioso, Dios dice un montón de ignorantes. Así que ven, uno tiene que tener cuidado. Yo no quiero decirlo quizás de esa manera, exactamente de esa manera, pero es de esa manera. Miren, aquí estaba una gran iglesia, santa y ortodoxa. Nosotros conocemos la palabra, nosotros tenemos escuelas, nosotros tenemos seminarios, nosotros tenemos a nuestros hombres tan pulidos, pues por cientos de años hemos sido fieles a Jehová. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos el Sanedrín, nosotros tenemos el concilio de iglesias aquí, ambos los fariseos y los saduceos, y todas las denominaciones se reúnen, como nosotros estamos llegando a ser. Ven, todos nosotros somos uno, el concilio de la iglesia. Nosotros somos los importantes aquí. Nosotros conocemos la Escritura. ¿Qué va a andar diciéndonos un hombrecito ignorante allá en el río, con una barba colgándole de su rostro y un pedazo de piel de oveja? Ciertamente, ellos no querían escucharle. Pero la Biblia dice en Malaquías, el 4 o el capítulo 3, yo enviaré mi mensajero delante de mi faz para preparar el camino para mí. 712 años antes que eso, Juan, o el gran profeta Isaías, se paró ahí y dijo, habrá una voz del que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor y enderezad sus sendas. Eso es correcto. Y dijo, y ellos, muchos de ellos, dijeron, todo lugar alto será bajado. Oh, dijeron ellos, Abraham, cuando venga este hombre, él señalará con su dedo y moverá montañas. Oh, y todos los lugares bajos, las zanjas serán alzados. Entonces todo, eso es que todos los lugares ásperos serán allanados. Hermano, plantaremos maíz en todo el campo por aquí. Y oh, vamos a hacer grandes cosas cuando venga este hombre, ¿ven? Ellos estaban esperando que Dios tomara la manivela y le diera vuelta, hiciera descender el corredor, dijera, desciende tú, gran precursor de mi Mesías. Y luego tan pronto como él se fuera, ellos lo levantarían de nuevo y su ministerio habría terminado. Ellos le darían vuelta para bajar otra vez y lo pondrían aquí mismo al lado del seminario y diría, muy bien, hijo amado, ve allá y diles, ven, oh, qué cosa. Miren, cuando él llegó, ¿qué es lo que sucedió? Aquí venía un hombre que no conocía ninguna de sus escuelas, ni siquiera tenía una tarjeta de compañerismo, no tenía ninguna credencial, no. Nadie ni siquiera sabía que él haya asistido a la escuela tan siquiera un día en su vida.
Uno ni siquiera podía darse cuenta por su manera de hablar. Él ni siquiera hablaba en términos de eclesiásticos. Él hablaba acerca de serpientes, hachas y desierto y cosas así. ¿Ven? Árboles. Él no hablaba en términos del grupo eclesiástico del día o de este día o de cualquier otro día. Él vino a la manera campestre, como nosotros le decimos aquí en Indiana. Él salió de los arbustos en alguna parte, ni siquiera se rasuraba, y el cabello parado en su cabeza. Me imagino que no se bañaba, solo una vez cada 2 o 3 meses. Correcto. Él nunca usaba pijamas en la noche. Él nunca andaba en automóvil. Él nunca se cepillaba los dientes. ¡Oh, qué cosa! ¿Qué hombre era este? Ciertamente que no. Aquí venía él caminando a paso firme por el desierto. Así dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino para el Señor y enderezad su senda. Algunos de los maestros se pusieron de pie y dijeron: ja, oiga, Señor, ¿tiene usted su? No podemos cooperar con usted en esta campaña. Aquí no podemos hacer esto. Bueno, ¿en dónde está su? ¿En dónde está su tarjeta? ¿En dónde está su identificación? Él simplemente los ignoró. Él tenía un mensaje, así que simplemente siguió adelante con él. Ven ustedes predicando de igual manera. Ellos dijeron: oh, esperen, bueno, si vamos allá, llevaremos consigo al obispo hoy y veremos qué dice él al respecto. Iremos allá. Si sabemos, esos son los jefes de la iglesia y sabemos que tendremos que reconocer eso. Si él es de Dios, él reconocerá a nuestros obispos. Los puso a todos ellos allí en fila y los puso allí. Los dignatarios, él dijo: ustedes, generación de víboras, ustedes, serpientes en la grama, con cuellos al revés, y santos padres y demás, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ustedes saben que su hora está a la mano. No piensen que ustedes dicen: bueno, nosotros pertenecemos a esto, eso. Déjenme decirles que el Dios a quien yo sirve puede levantar de estas piedras hijos a Abraham. Oh, qué cosa. Ahora él va a tomar la inversa del discurso eclesiástico. Yo digo que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Oh, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero él viene tras mí. La luna se convertirá en sangre. Y oh, qué cosa. Él limpiará sus eras. Y él tomará la paja y la quemará en fuego que nunca se apagará. Y él se llevará el trigo al granero. Él separará las hierbas y el trigo. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué mensaje! Ellos dijeron: ¿este hombre? Ah. ¿Qué dijo él? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiempo era? ¡Oh, ignorancia! Tenemos al hombre allá mismo, el hermano Jones. Él es el hombre que hará eso. Si hay alguien en esta edad, el obispo fulano de tal lo hará. El santo padre sultano de tal. ¡Oh, qué cosa! ¿Ven? Dios en simplicidad. ¿Ven? Obrando en simplicidad. Entonces, cuando menos lo pensaron, él estaba allí un día y él dijo: sí, él está en medio de vosotros. Él estaba tan seguro que él era ese precursor. Él sabía quién era él. Por esa razón, él podía quitarles el pellejo. Dijo: miren, no tiemblen, pero solo sigan adelante y continúen. Ustedes, soldados, obedezcan a sus amos. Y si han hecho cualquier mal, ustedes tomen ese. ¿Qué haremos? ¿Dejaremos de hacer esto? ¿Deberíamos dejar de hacer esto? Él dijo: solo siguen así como están. Continúen, continúen, sigan adelante. Si están cultivando papas, cultívenlas. Ven, ustedes, soldados, no hagan extorsión. Y ustedes hagan esto. Y cualquier cosa que hagan, solo continúen como están. Obedezcan a sus amos y demás. Rabí, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Solo continúen como están. Ven, pero hay uno en medio de ustedes que ustedes no conocen. Él sabía que la hora de su mensaje. Él sabía que él iba a introducir esa persona. Él sabía que él estaba allí. Uno en medio de ustedes, ustedes no lo ven a él. Las cosas están aconteciendo, ustedes no saben nada al respecto. Y así que entonces hay algo que va a suceder. Dice él: ven ustedes, y él estará aquí, y yo lo conoceré a él. Y finalmente un día, él dijo: he aquí, ahí está él. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo: y mi tiempo ya se terminó. Yo los he introducido a él. Debo menguar ahora. Debo irme de la escena. Él tomará control de aquí en adelante. El milenio comenzaría inmediatamente, ¿ven? Y el tiempo está cerca. Entonces, cuando Él venga, cuando aún Juan dijo, Él va
Oh, Él va a despellejar, Él va a separar el trigo de la paja, y Él la va a quemar, y Él va a limpiar sus ceras, y su aventador está en su mano. ¿Pero qué era Él? Un pequeñísimo. Miren, ellos lo tenían todo calculado. Oh, qué cosa. Él tendrá una lanza que alcanzará una milla de distancia. Él se parará aquí en Palestina. Solo se parará allí y simplemente en una de estas nubes blancas y levantará a todos estos romanos así y los echará al infierno. Simplemente seguirá así. Ven, hasta que Él se los acabe. Pues ellos tenían eso todo arreglado. Y cuando sucedió, un corderito venía abriéndose paso entre ellos, manso y humilde, siendo empujado de esta manera y de aquella manera. Aún Juan dijo, miren ahora Juan, el profeta, él dijo, vayan y pregúntenle, ¿es realmente el ese tan humilde al grado que ese profeta falló en verlo? Dijo, ¿es él ese o buscaremos a otro? Ahora, él nunca le dio a él un libro para esos discípulos en Mateo 11. Vinieron y le preguntaron cuando los discípulos de Juan estaba en la cárcel, así que él estaba todo lleno de duda al grado que él, creo que era Pember, que dijo, su ojo de águila se le cubrió con una telilla ya. Pero ustedes, él ya había bajado a la tierra. Él había estado allá arriba en el aire, pero cuando su profecía había terminado, él volvió a caer al suelo de nuevo, ¿ven? Porque lo pusieron en la cárcel, ¿ven ustedes? Él ya no tenía ningún uso para esas grandes alas, así que él solo se quedó allá abajo. Pero él subió más alto que cualquiera del resto de ellos. Permítame mostrarles algo. Dios lo usó, y Jesús sabía, ¿ven ustedes? Porque ese era el Dios encarnado allí, ¿ven? Él era, así que él dijo, miren, él nunca le dio un libro de cómo comportarse en la cárcel. Él dijo, ahora esperen un momento, yo escribiré un folletito aquí, y ustedes llévenselo, y díganle a Juan cómo comportarse cuando él esté en la cárcel por mi causa, ¿ven? No, él nunca dijo eso. Él no dijo, vayan, díganle a Juan que él debería obtener su título de doctor en filosofía antes que él salga, ¿ven? Si él hubiera hecho, él hubiera estado con el resto de ellos, él hubiera sido un rechazador. Juan era honesto e hizo la pregunta, y él dijo, solo esperen hasta que termine la reunión, y luego vayan y muéstrenle a Juan lo que sucedió, entonces él sabrá. Si ustedes le dicen lo que está aconteciendo, entonces él sabrá, ¿ven? Ven, solo vayan y permítanle, díganle qué es. Él está en la cárcel y no pudo estar aquí, pero ustedes se sentaron en la reunión y vieron lo que sucedió. Vayan y díganle. Así que entonces los discípulos dijeron, muy bien, maestro. Y ellos pasaron a la cima del monte, Jesús sentado sobre esta piedra, solo los observó hasta que ellos cruzaron y pasaron a la cima del monte. Él se volvió a la congregación, dijo, ¿A quién salieron a ver en el tiempo de Juan? Ven, dijo, ¿qué salieron a ver? Salieron a ver a un hombre con su cuello al revés y con ropas delicadas y altamente pulido y educado. ¿Ese es el tipo de hombre que salieron a ver? Dijo, no. ¿Saben de qué tipo son esos? Ellos besan a los bebés y ustedes saben, trabajan en los palacios de los reyes. Ese no era el tipo que Juan era. Bueno, dijeron entonces, ¿por qué fueron? Para ver un hombre que se le fue dado un ministerio y lo conectará directamente con una organización o algo así, sacudido con todo. Entonces, si la unidad no lo quiere, ¿será él con la Trinidad? Y si la Trinidad no lo quiere, ¿será él con la Iglesia de Dios a cualquier parte? ¿Ese es el tipo de hombre que salieron a ver, sacudido por alguna caña? Oh, no, no, Juan. Él dijo, entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Él dijo, y yo digo que eso es correcto, pero yo les voy a decir algo que ustedes no saben. Él fue más que profeta, él fue más. Si lo pueden recibir, este de quien fue escrito en la Biblia, ven, anteriormente en la Escritura, yo enviaré a mi mensajero delante de mi faz, Malaquías 3, ven, y él preparará el camino delante de mí, ven. Y ellos no entendieron, aún los discípulos no lo captaron, ¿ven? Eso es correcto, oh, qué cosa, simplicidad. Sean humildes, ¿ven? Humíllense. Cuando Dios promete algo grande, ¿ven? Es grande en sus ojos. Ahora, si ustedes quieren siempre tener esto en mente, quiero que ustedes tengan esto en mente. Y cuando esto suceda, entonces ustedes pueden cambiarlo. Extiendan su mano y cojan una de estas florecitas de primavera que vienen este año, o tomen una hoja común de grama y sostengan en su mano y digan, yo voy a sostener esto ahora y ver que algo tan sencillo ha hecho esto. Y quiero ver el cerebro que puede enviar un cohete a la luna que haga esta hoja de grama. Ustedes siempre la tendrán. Ustedes pueden descansar seguro de eso. Ustedes siempre la tendrán. ¿Ven? La hoja de grama tiene vida en ella. ¿Ven? Es tan sencilla y humilde. ¿Ven ustedes? Si un hombre es un gran hombre, muy bien. Pero si él es lo suficientemente grande que él puede llegar a ser tan sencillo, ven, él encontrará a Dios, pero si no llega a ser sencillo, él nunca lo verá a él. Así que uno tiene que llegar a ser sencillo. Ahora, el versículo en Apocalipsis, el versículo 5:9, ¿quiénes son estos
que son hallados cantando cuando el Cordero toma el libro toma el libro. ¿Son estos los santos raptados? No. Apocalipsis 6, 5, 9, mejor dicho. No. Si se fijan, estos no son los santos. Ellos tenían, él nunca ha reclamado su propiedad todavía. ¿Ven? Estos no son los santos. Si se fijan, ellos son los ancianos y los seres vivientes. Y ellos cantan. Leámoslo para que esa persona, y luego voy a tratar de, tengo como media docena más aquí, y creo que puedo llegar a ellas en unos cuantos minutos. Veamos, Apocalipsis 5:9. Leamos tan solo ahora un poquito antes. Así que miren, la persona es honesta acerca de esto y ellos quieren saber, observen. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaron un nuevo cántico. ¿Ven? Diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrirlo. ¿Ven? Tú nos has redimido y nos has hecho reyes y sacerdotes. Ese es el grupo celestial. Todavía no lo redimido. Muy bien, miren. Hermano Branham, si todos los... Solo un momento ahora. Supongo que, discúlpenme, hermano Branham, si todos los piadosos, sí, piadosos son arrebatados en el rapto, ¿de dónde vendrán Elías y el y Moisés? Hay algo mal. Hay algo mal. Simplemente eso es todo lo que hay al respecto. Hay algo mal que ha sucedido. ¿Ven? Hay algo mal que sucedió en alguna parte. ¿Todos se sienten bien? ¿No hay alguna enfermedad o algo? Un hermano en la congregación dice, lee el versículo 9 otra vez en Apocalipsis 5. Veamos Apocalipsis. ¿En dónde era, hermano? 5. Oh, la pregunta. Oh, la pregunta que acabo de contestar. Veamos ahora. Tú, el lugar correcto. Y cuando hubo el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaron un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, y aquí está, yo cometí un error en eso, ¿ven? Con la sangre tú nos has redimido para Dios de todo linaje. Eso es correcto. Ahora, ¿qué piensan ustedes de eso? Oh, si la presencia del Espíritu Santo no está aquí, ¿qué está? Él no permitió, ¿ven? Yo solo leí la primera parte de ese versículo, ¿ven? Es solo un verbo o algo escrito aquí, y yo estaba tratando de terminar mirando ese reloj, pero lo vieron ustedes a él detenerme en eso, gloria. Ven, yo nunca leí la otra parte de eso. Ven, yo tengo aquí, y miren aquí, y ellos cantaron un nuevo cántico, y me detuve, ven. Pero miren aquí, el canto que ellos cantaron diciendo, tú nos has redimido de todo linaje, lengua y nación, seguro, esos son ellos. Oh, qué cosa. ¿Lo ven? Y a propósito, hay otra pregunta aquí también. ¿Pudiera usted, C-O-N-T-R-O, controlar a los que, bueno, controlar a los que se les dieron vestiduras blancas de Apocalipsis 6:11, con los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero? Veamos ahora Apocalipsis 6. No puedo darme prisa en esto, amigos, como en esto aquí, ¿ven? Porque voy a contestar algo incorrecto. Miren, él no quería que yo hiciera eso. Esa es la verdad. Bien lo sabe Dios. El Espíritu Santo de Dios sabe que esa es la verdad. ¿Ven? Yo solo hay algo. Yo solo miré eso
estaba mirando el reloj, las 11:30, y yo pensé, si no me doy prisa ahora, no lograré orar por los enfermos. Y estoy tratando de lograr eso, porque yo y mi mente está tan, yo no puedo. Recuerden, ustedes simplemente tienen que entender ahora que yo soy un humano, ¿ven? Y yo he estado allí por 7 días y yo todavía tengo algo esta tarde que tengo que encontrar de parte de Dios. Pero él estaba tan determinado que yo no cometiera ese error. Él me hizo volver para que leyera el resto de ese versículo. Yo solo simplemente se sentía como si algo pasó sobre mí allí. Y dijo, regrésate, regrésate. Yo pensé, ¿regrésate? ¿Qué? ¿Detenerme ahora mismo y comenzar a orar por los enfermos? Pero, ¿qué es eso? ¿Qué he hecho? Y apenas comencé a tomar esa, alguien dijo, lea el versículo otra vez. Y lo volví a leer. Y allí, en la parte de abajo de esa pregunta, allí estaba, ¿ven? Apocalipsis 6, ¿ven? Yo leí la primera parte, eso sí suena así, al principio, ¿ven? Y cantaron un nuevo cántico. Pero aquí abajo, ¿ven lo que era? Lo siguiente que continuaba, nos ha redimido, seguro. Era la novia, los santos raptados. Pudieron ustedes, y aquí, ciertamente, el cordero tenía el libro en su mano. Él ya había dejado el trono de la gracia mediadora, ¿ven? ¿Ven cómo el Espíritu Santo tiene cuidado de eso? Porque exactamente es la misma cosa que yo dije la otra noche, cuando él me había hablado en el cuarto, y yo vine aquí y les prediqué a todos ustedes que cuando el Cordero dejó el lugar, ¡oh, qué cosa! Ahora yo creo que solo tomaremos un texto, ¿ven? El Cordero había dejado su asiento y se había presentado, ¿ven? Como lo recibí allá cuando él estaba presente, esa luz la cual es Cristo. Cuando él estaba presente, lo dijo, cuando el Cordero deja ese asiento del trono, de ser un mediador, él llega aquí y el día de redención para la iglesia ha finalizado. La siguiente redención que se abre es para los judíos, los 144,000. ¿Es correcto eso? Porque él prometió que él cortaría el árbol. Ustedes saben, ahora aquí sale el Cordero. Y luego el día de redención ha finalizado. Y todos los que van a ser redimidos y han sido redimidos y puestos en el libro. Y él está allí abriendo el libro, correcto. Oh, gracias, Señor. Ven, perdona a tu siervo nervioso por tratar de omitir algo. Ahora bien, ¿pudiera usted tolerar a los que se le dieron vestiduras blancas de Apocalipsis 6:11? Veamos ahora 6 y 11. Muy bien, ¿en dónde estamos en esto ahora? Vestiduras blancas, sí. Esos son los crucificados bajo el altar, los judíos entre ese tiempo. Se les dieron vestiduras blancas con los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero y Apocalipsis 7:14. No. Ahora, eso es diferente. Seguro que sí, porque ven, aquí nos damos cuenta aquí que a estos se les dieron vestiduras blancas. Aquí, en este tiempo, se les dieron a ellos mismos vestiduras blancas por gracia. Y estos aquí habían lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Y allá en Apocalipsis, acá, esta es esa gran multitud que viene ante Dios de todo linaje, lenguas y naciones. Y estos son directa y exactamente los mártires, los judíos. ¿Ven ustedes? Ahora, miren, eso es correcto. Miren, hermano Branham, si todos los piadosos fueron levantados en el rapto, ¿de dónde vendrán Elías y Moisés? ¿Serán judíos? ¿O nuestro Elías, dado a nosotros, estará con ellos? No. El gentil que estará ungido con este espíritu para llamar a los gentiles a salir, será llevado porque, ven ustedes, toda la iglesia, toda habrá sido levantada. Y estos dos profetas del capítulo 11 son traídos a la escena. Y el día de gracia terminó para el gentil y habrá sido enviado a los judíos. No, no será el mismo hombre. Miren, yo estoy muy seguro de eso. Recuerden ahora, estas son solo según a lo mejor de mi entendimiento. Veamos qué es esta. Dice aquí, pregunta, ¿es el trigo y el vino o es T-R-I-G-O? No, supongo que quiere decir que es el, no tiene un qué. Ahí solo dice, ¿es el qué y el vino o el trigo y el vino? ¿Qué es el de Apocalipsis 6:6? Veamos lo que es cuando yo llegué aquí ahora. Esto aquí. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes diciendo, 2 libras de trigo por un denario y 2 libras de cebada por un denario. No dañes el vino ni aceite. Supongo que quisieron decir el trigo y el vino. Eso era comparando el uno con el otro. O es más bien un símbolo, el vino tomado de la mesa de la comunión de Apocalipsis.
de 1 Corintios 11, 24, es el vino. ¿El vino? No. Uno es un símbolo espiritual, ¿ven? Y el otro realmente es la revelación de la palabra. ¿Pudiera ser esa la razón que hay muchos enfermos porque no discernimos el cuerpo del Señor? Correcto. Pero ahora revelado por la apertura del sexto sello, veamos ahora, permítame tan solo ver si puedo entender eso ahora. No son ustedes, soy yo. Ustedes no. Ustedes lo escribieron bien, simplemente soy yo. ¿Pudiera ser esa la razón que hay muchos enfermos porque no discernimos el cuerpo del Señor? Eso tiene un signo de interrogación al final de eso. Bueno, la Escritura dice que hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros por causa del discernimiento del cuerpo del Señor. Eso es exactamente correcto, porque viene el cuerpo del Señor, es la novia, y muchos de ellos se desvían y no continúan con Él. Eso es verdad, ¿ven? Ellos no saben cómo comportarse, viven cualquier tipo de vida y toman la comunión y cosas así. Eso no está correcto, ¿ven? Cuando personas toman la comunión, que mienten y roban y beben y eso es terrible. Ustedes no deberían hacer eso, ¿ven? Pero ahora revelado por la apertura del sexto sello, la apertura del sexto sello. Veamos ahora. No, miren, ustedes se dieron cuenta de que el sexto sello que se abrió aquí era para los judíos. ¿Ven? La iglesia ya se ha ido. Este es el periodo de la tribulación, así que no sería lo mismo. No es así. Uno de ellos es un vino espiritual. Eso es la revelación de la palabra. Luego el creyente llega a estar estimulado por la revelación de la palabra. Y el otro es un símbolo de la sangre de Jesús que es tomado en la mesa del Señor. Miren, eso es según lo mejor de mi entendimiento de ello. ¿Aceptarán al Señor algunos de los que no son predestinados? Si lo aceptan, ¿apostatarán? No si son predestinados, no. ¿Ven? Ellos no pudieran. ¿En dónde está la Escritura que muestra que el catolicismo engañará a los judíos y tomará sus riquezas? Ahora, simplemente, ¿en dónde dice que la bestia engañará para apoderarse de las riquezas? No dice eso, pero estamos presumiendo que eso era. Miren, la otra noche, ustedes recuerdan, fíjense en la cinta muy atentamente. Yo nunca dije que eso es lo que ellos harían. Yo dije, ven, los católicos son el grupo más rico en el mundo. No hay nadie como ellos. Y lo que ellos no tienen, los judíos tienen el resto. Ahí es donde la economía de este país ahora, estamos viviendo ahora mismo del dinero de los impuestos. Según el programa Línea de Vida, que los impuestos, eso viene directamente de Washington, D.C., que serán pagados de hoy a 40 años. Eso es lo que estamos gastando hoy. Así es lo atrasado que estamos, emitiendo pagarés. ¿Ven? De los impuestos que serán pagados de aquí a 40 años. La nación está en bancarrota. Ella está en la ruina. Miren, Castro, la única cosa sensata que él haya hecho alguna vez fue cuando él falsificó la moneda y pagó los pagarés, los bonos, y los quemó y cambió la moneda. Esa es la única cosa que él podía hacer. Y solo hay una cosa que le queda por hacer a estos Estados Unidos. Recuerden ahora, este es William Branham, ven, hablando. Esta es mi idea. Solo es estar presumiendo, solo mirándolo del punto de vista natural, lo cual pudiera estar a un millón de millas de lejos. Realmente creo que ahí mismo, en ese dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y creo que de ahí mismo se pondrán las cosas en marcha. Ahora, la Iglesia Católica ya en el pasado, por cobrar por la misa y demás, tiene en sus manos la riqueza del mundo. Ustedes recuerdan, la Biblia dice que ella era rica y cómo era ella. Y recuerden, no solo en una nación, ella es rica en toda nación que está debajo del cielo. Ella se extiende, ella tiene el dinero. Ahora, lo que ellos no tienen, Wall Street lo tiene, lo cual es controlado por los judíos. Ahora, y ustedes recuerdan, él obtuvo el dinero cuando Jacob regresó. Anoche nos dimos cuenta y llegó a ser Israel. Él realmente tenía el dinero, pero su dinero no le compraría nada. ¿Ven? A Esaú también lo tenía. ¿Ven? Ambos en contra.
y el 1, ven, es tan perfecto. Ahora observen aquí. Yo dije que ellos podrían querer consolidarse en cuanto al dinero y el poder romano apoderarse del poder judío y del dinero, rompiendo el pacto. Puede que eso no sea así, ven. Yo sé que ellos lo romperán, mas no sé por qué razón, porque no se me ha revelado acerca de lo que ellos harán. Pero miren, ahora, ¿qué si hoy lo único que podemos hacer sería hacer, si estamos retirando impuestos, si esa declaración está correcta, de la moneda, del dinero, de los impuestos de aquí a 40 años? Ven ustedes, nuestro oro está, nosotros ya lo hemos gastado, estamos en bancarrota. No tenemos nada de dinero. Y solo estamos viviendo de una reputación del pasado. Eso es lo que la iglesia está haciendo hoy. La iglesia, no la novia. La iglesia está viviendo de una reputación del pasado que solía tener bajo el tiempo del ministerio del león. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia madre. Nosotros comenzamos. Eso está bien, ven. Está viviendo de la reputación. Los metodistas están viviendo de su reputación. Los bautistas están viviendo de su reputación. Y Pentecostés está viviendo de la suya. Gloria a Dios. Hace mucho tiempo, cuando los santos solían danzar en el Espíritu, y como ellos, el Señor hizo esto y eso. Eso es algo del pasado. Ya todos aumentamos, hermano. Oh, qué cosa. ¿Ven? Todo de una reputación del pasado. Esta nación está viviendo de una reputación del pasado, de lo que los antepasados fueron. ¿Ven? Y por esa razón nosotros pensamos que seremos salvos. Dios nunca le tuvo respeto a Israel por lo que ellos eran, lo que ellos habían sido, lo que ellos eran entonces. Fíjense. Pero aún aquí está lo que yo creo. Lo que yo creo que acontecerá. Ahora, eso puede que no sea así. Yo creo que el tiempo vendrá que seremos forzados a hacer una decisión. Y cuando eso suceda, eso, en vez de nosotros cambiar la moneda, ¿qué le haría eso a Philip Morris? ¿Qué le haría eso a las compañías de whisky? ¿Qué le haría eso a la industria del acero? ¿Qué le haría eso a todo el comercio? ¿Qué haría eso? Los arruinaría. Estarían en bancarrota. Pero si podemos pedir prestado ese dinero, ¿ven cuán astuto es él? Entonces, la nación se vende a la iglesia. Y luego la iglesia y el Estado se unen de nuevo. Y ahí entra ella. ¿Ven? Eso es todo. Fíjense, muy bien. Ahora, en esto, si alguien está en una asociación organizada por nuestro gobierno y puede hablar según lo que le dicta su propio corazón o en la verdad del día postrero, ¿será él clasificado como uno de las rameras? Veamos. Si alguien en la asociación organizada, bueno, ven, la asociación organizada, a la organización se le da derechos por el gobierno para hablar. Ven, eso no tiene nada que ver con su corazón, ven. Ahora, si él es un creyente verdadero y nacido del Espíritu de Dios, en una u otra ocasión, él va a ser investigado. ¿Ven? No puede ser tan claro y luego el no verlo. Ahora, yo quiero que ustedes, ¿ve? Usted quiere recordar esto, amigo, que Dios nunca lo hace, o en ningún tiempo lo ha hecho, que yo pueda recordar, ¿ve? Pero lo que, miren, Jesús era la parte clave de todo ello, porque Él era Dios, Emmanuel hecho carne. Ahora miren a este hombre, Jesús. Cuando, ¿sabían ustedes que cuando Él vino a la tierra, no hubo, supongo, una décima parte del mundo que supo que Él estuvo aquí? ¿Saben que cuando vino el precursor, cuando todos los montes y cosas acontecerían, no hubo una centésima parte de la población de Israel, supongo, que alguna vez lo supo? ¿Qué no es raro eso? Pues había judíos y demás, y gente por todo el mundo. Recuerden ahora, Jesús vino para ser un testigo como Salvador del mundo. ¿Es correcto eso? Pues simplemente hubo gente y más gente y más gente y más razas y más gente
que ni siquiera supo nada al respecto, siguieron adelante simplemente como si el mundo no sabía nada al respecto, pero durante todo ese tiempo eso estaba aconteciendo en el mundo, ¿ven? ¿Por qué no les hizo saber él? Él vino, y los que están predestinados a vida eterna fueron los que lo recibieron a él. No les hubiera hecho ningún beneficio decirles alguna cosa al resto de ellos, porque él no los pudiera haber redimido, porque no eran redimibles. ¿Por qué fue que cuando esos sacerdotes estaban ahí, cuando él tenía que llegar a ese lugar, porque los predestinados estaban esparcidos por allí en todas partes, así que él tenía que predicarles como un grupo? Y los grandes eruditos que deberían haberle conocido dijeron: este hombre es Belcebú, no permitiremos que este hombre gobierne sobre nosotros y demás, ¿ven? No permitiremos. Pero una pequeña prostituta con la vida en ella, predestinada a vida eterna, y su nombre está aquí inmortalmente en la palabra de Dios, se acercó allí, y la primera ocasión que esa luz brilló en esa pequeña simiente, rápidamente ella lo reconoció. Miren a ese pescador llegar allí. Allí estaba él haciendo señales y prodigios y diciéndoles a diferentes personas los secretos de sus corazones y él mismo revelándose. Y allí estaban los fariseos y dijeron: este hombre es Belcebú. Ellos tenían que dar una respuesta a su congregación. Todos ellos parados allí alrededor. Doctor Jones, ¿iría usted allá a escuchar a este hombre? Aparentemente, él sabe de lo que está hablando. Él no habla como los hombres ordinarios. Yo le escucharé. Se acercó allí. Ven, sí. Dios nunca pudiera llegar a él. Y allí estaba él. Y él dijo, ellos dijeron: ahora mira allá, ahí viene un hombre, ahí está uno de sus discípulos, allí viene acercándose un hombre. Miren, el nombre de ese hombre es Andrés. ¿Usted recuerda, recuerda a los pescadores por allí? Esos son ellos. Sí, allí está Simón, su hermano. ¿Ven? Y esos son los hijos del anciano Jonás. Ahora, allí ellos, miren, él está trayéndole a alguien a él. ¿Quién es? Sí, veremos qué va a ser él. Él es el que sigue allí. Y él se acerca. Y él dijo: tu nombre es Simón, y tú eres el hijo de Jonás. Este hombre es Belcebú, ¿ven? Él tiene algún tipo de espíritu sobre él. Él es un hombre raro. ¿Ven? Francamente, no vayan ustedes a escuchar algo así. ¿Ven? Manténganse alejados de allí. Yo no asistiré más a estas reuniones en lo absoluto, ¿ven? Tan pronto como termine esta cosa, nos iremos de aquí. Nunca nos acercaremos más por aquí otra vez. ¿Ven? ¿Por qué? Ahora, eso es lo que él pensó. Y aún así se suponía que él era ese. Miren, los mismísimos a los que él vino fueron los que lo crucificaron, ¿ven? Pero había una prostituta que todos la habían echado fuera. Yo no estoy apoyando la prostitución, ciertamente que no, pero solo les estoy mostrando la simiente predestinada. Miren a este hombre aquí, este pescador, ni siquiera podía. La Biblia dice que él era sin letras. ¿Es correcto eso? No solo eso, pero él era ignorante. Ahora, ¿es eso correcto o incorrecto? Si tan solo pudiéramos llegar a ser ignorantes a muchas de estas cosas que nosotros pensamos que sabemos. Ve, muy bien, ve. Él era ambas cosas, ignorante y sin letras. Y luego él se acercó allí a la presencia del Señor Jesús. Y él le dijo quién era él. Allí mismo, eso lo concluyó. Ahora, ¿cuál es el argumento de este otro hombre en contra de eso? Bueno, miren, él lo creyó. Miren quién es él. Ustedes saben quién es ese. Bueno, ese hombre, nunca, pues eres un pescador, pues él no sabe su ABC. Yo le compré pescado, él ni siquiera pudo firmarme el recibo. Esa es la clase de cosas, esa es la clase de personas que escuchan algo así. Gracias al Señor, amén. ¿Ven? Pues él no. Miren a su papá, él era sin letras, él ni siquiera los envió a la escuela, pero ese es el que él envió a la escuela. Le enseñó de la manera que él quería. Ahora, yo no estoy apoyando el no ir a la escuela. Espero que ustedes entiendan. Pero eso solo es un tipo, ¿ven? De lo que obtienen en eso. Esa es la clase, la razón que se les pasa por alto a ellos. ¿Y saben qué? Yo diría que ni siquiera una tercera parte de todos los judíos en la tierra alguna vez supo acerca de que él vino. Y luego una quinta parte de esa tercera parte le escuchó. Y luego una centésima parte de esa quinta parte lo recibió. ¿Ustedes saben cuántos tuvo él? Él tuvo a 12 de pie junto a la cruz de todo el grupo. ¿En dónde estaba el resto de ellos? Ve, los 70 se fueron. Miren, mientras él estaba sanando a los enfermos y solo yendo por allí,
no diciendo nada acerca de su doctrina. Él simplemente siguió adelante sanando a los enfermos y todo. ¡Oh, qué cosa! Ese era el Espíritu de Dios sobre él. ¿Creen ustedes eso? Cuando él estaba sanando a los enfermos, maravilloso. Ese es un gran rabí. Oigan, todos ustedes, hermanos, todos ustedes deberían invitarlo a sus iglesias. Hermano, ustedes hablan de poder. Ese hombre realmente puede sanar a los enfermos. Ustedes deberían ver. Él tiene un don de sanidad. Bueno, por supuesto, van a tener algunas imitaciones de eso. Aquí venían apareciendo, porque cada grupo tiene que tener su propio hombre. Aquí viene él. Y luego, cuando menos lo pensaron, un día él se sentó. Oh, seguro, rabí, iremos contigo. Muy bien, siéntense, vayamos. Muy bien, envió a los 70 y a los demás. Entonces, un día, después que se había hecho un gran milagro, él se sentó y empezó a decirle la palabra. ¿Ven? Al comenzar el toque de la... Muy bien, él empezó a decirle la palabra, la verdad. Ellos dijeron, ah, esperen un momento ahora. Yo no sé nada de esto. Es contrario a la doctrina de ellos. Oigan, bueno, sé que nos salimos de la sinagoga y de todo eso, pero quizá nosotros estábamos equivocados, hermanos. Es mejor que nos regresemos, porque ese hombre habla en parábolas. Él es un hombre de tipo raro. Yo no puedo entender eso, ¿ven? ¿Qué fue eso? La simiente no fue predestinada desde el principio. Entonces, cuando menos lo pensaron, él tenía un pequeño grupo ministerial y les habló a los ministros. Ellos dijeron, es mejor que nos regresemos nosotros también y volvamos a meternos en la organización. Renovaremos nuestras credenciales, ¿ven? Porque este hombre, pues, ¿quién puede entender a un hombre como ese? Él dice esto aquí y él dice esto acá. Aquellos otros no lo entendieron de esa manera. Él estaba mostrándoles parábolas a algunos de ellos, pero no a los otros. Así que ellos se fueron. Luego él se volvió y miró a los dos separados allí. Dijo, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Ven? Observen ahora. Pedro dijo, ¿saben qué? Yo asistía a aquel lugarcito allá todo el tiempo. ¿A dónde es que iría yo? ¿A dónde iría yo? ¿A dónde pudiera ir yo? Después que yo he desempeñado aquí un oficio, y yo no puedo regresar a ese bote de la basura de nuevo, en donde se encuentra todo tipo de porquerías del mundo. ¿Ven? Yo, ¿a dónde iría yo? Yo simplemente no lo pudiera hacer. Él dijo, entonces bien, vengan, continuemos. Miren, ahí lo tienen, ¿ven? ¿Cómo fue eso entonces? 12 de casi 2,5 millones. Y el Salvador del mundo de billones. Humíllense. ¿Ven? Solo permanezcan humildes, observen. Miren, con todos esos fariseos y esa pequeña prostituta se acercó allí. Ella dijo, oiga, usted es el profeta, miren, sabemos que ese Mesías va a venir. Y cuando él venga, él hará eso. Él dijo, yo soy él. Ella dijo, eso es. Y se dejó ir. Intenten detenerla una vez. Ustedes no pudieron hacerlo. Hermano Branham, saludos en el nombre del Señor Jesús. Por favor, explique quién es el hombre en Mateo 22:11. El hombre que no estaba vestido de boda. Vestido de boda. Yo sé que este hombre no podía entrar al cielo sin estar vestido de boda. Este era un convidado, lo sé. No la novia. Sí, eso es correcto. Él sería un... Sí, él simplemente entró a hurtadillas, ¿ven? Miren ahora, miren, yo... Se pudiera tomar todo un sermón sobre eso. Miren, tengo 10 minutos para hablar por los enfermos y terminar esto. Y he terminado la mitad de ellas, supongo. Fíjense. Pero voy a apresurarme, correcto, de seguro, después de esta. ¿Ven? Esto es lo que sucedió. Si conocen las costumbres orientales, ¿ven? Cuando un novio reparte las invitaciones para su boda, él solo reparte tantas invitaciones. Y por cada invitación que él enviaba, él tenía un portero a la puerta para ponerle un manto, ya sea que él fuera rico o pobre, lo que fuera. Él tenía, si él fuera rico o pobre o lo que fuera, él, todos tenían que usar este vestido de boda. Cuando ellos se paraban a la puerta, le ponían esto a él. Le cubría lo que había sido su exterior. Él era un invitado, sea que fuera un millonario, o si él fuera pobre, si él es un granjero, uno que escarba zanjas, o lo que fuera. O un plutócrata. Él está aquí ahora con el manto puesto, porque el manto se le pone a la puerta cuando él entra por la puerta. Tomen ahora San Juan 10, creo que es. Él dijo, yo soy la puerta, ¿ven? Yo soy la puerta que entra, por la que entran ustedes. Ahora, él está allí a la puerta. Y aquí está el hombre para poner el manto, el Espíritu Santo, para darle el manto de justicia cuando él entra. Miren, este hombre había entrado por alguna organización, aquí atrás en la ventana.
algún agujero por el cual entrar a hurtadillas. Ya llegó a la mesa y se sentó. Y luego, cuando el novio salió y miró alrededor, él era aún él. Estos habían sido patos raros antes. Ahora él es el pato raro. ¿Ven? ¿Qué estás haciendo aquí de esa manera sin el bautismo del Espíritu Santo y todas estas cosas? ¿Cómo es que entraste aquí? Bueno, él entró de alguna otra manera, aparte de la puerta. Y él vino sin invitación adecuada. ¿Ven? Él entró por algún sistema educativo. ¿Ven? O algo así. Él entró. Y él les dijo a ellos, atadle de pies y manos. Sáquenlo de aquí, a las tinieblas de afuera, en donde habrá lloro, lamento y crujir de dientes. ¿Ven? Él entró al periodo de la tribulación. ¿Ven? Él no entró por la puerta. Así que, muy bien. Pregunta, ¿será el Elías de Malaquías 4 el mismo Elías mencionado en Apocalipsis 11:3? ¿Y son los otros testigos? ¿Son los dos testigos individuos por separado? ¿Separado? Sí, el Elías de Malaquías 4 no será el Elías de Malaquías 3. Pasamos por eso anoche. ¿Y son los otros testigos por separado? ¿Dos de ellos? Sí, Señor. Moisés y Elías, según nuestra revelación, miren, no quiero retenerlos aquí mucho tiempo. Primera de Reyes 19, hermano Branham, yo creo que el número de los que no inclinaron la rodilla eran sí, eso es correcto, 700 en vez de gracias, eso es correcto, era 700 en vez de 7,000, hermano Branham, 7,000 en vez de 700, ahora, ¿ven eso? Ustedes saben, realmente, cuando una persona viene de esta manera para predicar, yo quiero preguntarles algo, ahora para que entiendan. Cuando Elías vino del desierto, él tenía un mensaje. Él salió con paso firme del desierto y vino y le dijo a ese rey, ni siquiera rocío caerá del cielo hasta que yo lo llame. Esas son las palabras que él tenía, y se regresó con paso firme y no le dijo nada a nadie. ¿Ven? Cuando él tuvo otro mensaje, él vino y dio este mensaje y se volvió regresándose al desierto. ¿Ven? Ahora, si observan, cuando yo puse la piedra angular bajo ese tabernáculo, él dijo, haz la obra de evangelista. Y ahora la hora viene cuando esa obra se está separando. Hay algo más aconteciendo. Entonces, estoy tan... ¿Ven? Llego aquí y trato de ser un evangelista y algo más. ¿Y ven en dónde se encuentra uno? ¿Ven? Uno está... Oh, yo estoy esperando que la iglesia sea lo suficiente espiritual como para entender. Hermano Branham, entiendo que Elías debe estar tres veces. Usted nos ha dicho que él ya ha estado dos veces y vendrá otra vez. Ahora bien, ¿será la persona sobre quien estará el espíritu de Elías? ¿También será uno de los dos testigos de Moisés y Elías? No, no. Él será un gentil. ¿Ven? A la iglesia gentil. Dios envía siempre a su propio pueblo. ¿Ven? Él vino a lo suyo. Los suyos no le recibieron. Él siempre envía a los suyos el mensaje de la hora. Cuando Dios estaba lidiando con los judíos, no hubo ningunos profetas gentiles que vinieron. Cuando Dios está lidiando con los gentiles, no hay ningunos profetas judíos. Cuando Dios se vuelve a los judíos, no habrá ningunos profetas gentiles. ¿Ven? ¿Ven lo que quiero decir? Muy bien. Después que el rapto haya acontecido, miren, habrá un tiempo de transición, por supuesto, un mensaje cambiando al otro. Tiene que entrar exactamente así. ¿Ven ustedes? Como yo expliqué eso. ¿Ven? Como Pablo, los gentiles y demás. Muy bien. Después que el rapto haya acontecido, habrá alguien de la iglesia salvo en el fin que no se haya ido en el rapto. No, 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 porque la sangre ya ha sido quitada. ¿Ven ustedes? No habrá intercesión. La edad gentil ya terminó. No habrá nadie salvo después del rapto o ninguno de la iglesia. No, no, de la iglesia. El que es inmundo, si inmundo todavía. El que es santo, santifíquese todavía. ¿Ven? Eso no acontecerá. ¿Ven? No, después que la iglesia se haya ido. Hermano Branham, me fijé que usted hizo referencia a las 70 semanas de Daniel en el mensaje del primer sello. Yo entiendo en Daniel, en la cinta de Daniel, cuando el Evangelio regresa a los judíos, las 70 semanas comenzarán
hay una 70, una semana, 7 años les queda a los judíos, o todavía solo hay media semana, 3 años y medio que les queda a ellos, solo media semana. Jesús profetizó la primera mitad de la semana, como fue predicho. Solo les queda media semana a ellos. Hermano Branham, ya que usted oró por los enfermos durante la semana, pudiera hacer una petición para eso. Hermano Branham, ¿me verían después del ser? Eso es una petición. ¿Ven? Ahí. ¿Explicaría, por favor, acerca de Satanás siendo atado por 1,000 años y siendo desatado para la batalla de Apocalipsis 28? ¿Qué relación tiene esto con la batalla de Armagedón, como fue mencionada en el cuarto sello? ¿Serán Gog y Magog reunidos de la gente de la Tierra Nueva? Bueno, esta es una larga y yo solo tendré que tocar el punto sobresaliente de ella, ¿ven? Ahora lo primero explicará. Ahora, quizás yo no pueda explicarlo, hará lo mejor que pueda. Explicará, por favor, cómo Satanás es atado por 1,000 años, siendo desatado otra vez para la batalla de Apocalipsis 28. Esa no es la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón acontece de este lado. ¿Ven? Muy bien. Cuando el periodo de la tribulación haya terminado. Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con la batalla de Gog y Magog? Ninguna. Una es de este lado de los 1,000 años y la otra es al fin de los 1,000 años, como fue mencionada en el cuarto sello. ¿Serán Gog y Magog reunidos de las gentes de la Tierra Nueva? Satanás fue suelto de su prisión y fue a reunir toda la gente de los malos para traerlos a este lugar. Y Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y ellos fueron consumidos. ¿Ven? Dos batallas completamente. Pregunta. Concerniente a los 68 millones asesinados por la Iglesia Católica Romana, ¿en qué tiempo de la historia aconteció esto? ¿Y qué tanto duró el periodo de tiempo en que esto aconteció? Tomen la reforma gloriosa de Smacker. Supongo que algunos de estos eruditos tienen ese. Y es la historia de la iglesia. Y se me olvida en este momento simplemente en qué página se encuentra, pero aconteció en el tiempo de la cosa fue producida o dada a la iglesia por medio de San Agustín de Hipona, África. Eso fue el año 354 D.C. y duró hasta 1850, la masacre de Irlanda. ¿Ven? Así que ese tiempo es del año 33 o 30 D.C., 354. Permítanme tomar eso correctamente, ¿ven? Del año 354 D.C. al 1850 D.C., 1850, según la historia. Hubo 68 millones de protestantes que se les dio muerte registrados en el martirologio romano por estar en desacuerdo con el Papa de Roma. Esa es la historia. Si ustedes quieren decir que eso está incorrecto, bueno, entonces quizás George Washington no estuvo aquí, o Lincoln. Ustedes saben, ninguno de nosotros vivió allá para verlo, pero yo creo que ellos estuvieron aquí de todos modos. Veo señales que estuvieron aquí. Hermano Branham, el capítulo 19 de el versículo 18, y yo haré que queden en Israel 7,000. En Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante los Baales, y cuyas bocas o no se doblaron ante Baal, y cuyas no lo besaron, bocas no lo besaron. Por favor, explíqueme esto acerca de los 700. Fueron 7,000, ¿ven? Y que no besaron a Baal. ¿Qué no saben? ¿Cuántos aquí fueron católicos anteriormente? Seguro, ¿ven? Uno ve imágenes, ¿ven? Y recuerden, en el tiempo de Babilonia y Nabucodonosor, cuando el reino gentil dio comienzo, ¿ven? Cuando el reino gentil dio comienzo,
comenzó por medio de la adoración de un hombre, Nabucodonosor. Hizo una estatua de un hombre. Y si tienen una mente espiritual, escuchen ahora esta revelación. Ese espíritu, ese hombre, del cual él hizo una revelación, o del cual él hizo una imagen por medio de su revelación, era Daniel, un hombre religioso siendo adorado. ¿Lo ven? Porque él lo nombró Belsasar. ¿Qué no fue? O Belsasar, el cual era el nombre de su Dios. Y él hizo una imagen de ese Dios, el cual era la imagen de Daniel. Y Daniel rehusó inclinarse a su propia imagen. ¿Ven? ¿Ven? Y aquí está otra vez. ¿Ven? Observen ahora. El reino gentil dio comienzo en los días de Babilonia por el rey Nabucodonosor, un rey gentil uniendo a la iglesia y el Estado, por tomar una santa o una imagen de un hombre santo y forzando la adoración a ella. El reino gentil termina en los pies con la escritura en la pared por un poder político que ha unido a la iglesia y el Estado para forzar que se besen las imágenes otra vez. ¿Ven ustedes? La misma cosa, la imagen de un hombre santo. Seguro, hermano Branham, cuando este rapto acontezca, cuando el rapto acontezca, se irán en el rapto los niños pequeños que no saben distinguir entre el bien y el mal, si sus nombres están en el libro. Sí, eso es correcto. ¿Ven? Muy bien. Hermano Branham, usted dijo anoche que había 700 que han de ser salvos, que serían salvos bajo la predicación de Elías. ¿Quiso usted decir 7,000? Sí, eso es correcto. Por favor, perdóneme por eso. ¿Ven? Eso está bien. ¿Ven? Sí lo hice. Hermano Branham interpretaría, después que usted abra, hermano Branham, habrá la DESP. Hermano Branham, usted dijo anoche que había 700 que han de ser salvos, que serían salvos bajo la predicación de Elías. ¿Quiso usted decir 7,000? Sí, eso es correcto. Por favor, perdóneme por eso. ¿Ven? Eso está bien. ¿Ven? Sí lo hice. Hermano Branham interpretaría, después que usted abra, hermano Branham, abra la DESPE, dispensación. Perdónenme. Habrá la dispensación. Miren, no son ustedes, soy yo. ¿Ven? ¿Habrá terminado la dispensación de la gracia después que usted abra el séptimo sello? Espero que no. No, no, amigos. Que no se les mete eso en la cabeza ahora. ¿Ven? Ustedes solo siguen adelante. Planten las papas y vayan a la iglesia y sigan adelante. Si acontece en la mañana, se han hallado haciendo exactamente lo que deben estar haciendo. No, no comiencen. ¿Ven? Cuando hacen eso, ustedes cambian la mismísima cosa del propósito para el cual ha sido destinado. Ustedes tienen pequeños pensamientos peculiares y tienen sus propias ideas al respecto. No tomen su propia idea. Solo en el momento que se sienten y escuchen cosas así, digan, gracias, Señor. Yo solo voy a caminar un poco más cerca de ti. ¿Ven? Voy a caminar. No dejen de trabajar y digan, venderé todo. Un hombre entró corriendo aquí el otro día de Carolina del Norte, un poco antes que nos fuéramos, y él dijo, gloria a Dios. ¿Puede usted decirme en dónde estaba un cierto gran don alguien? Y yo dije, no. Oh, sí, señor, dijo, este hombre tiene la... Dijo, este hombre es el presidente de Audomisión. Yo dije, ¿el qué? Él dijo, Audomisión. Yo dije, no entiendo. Y él dijo, oh, dijo, este hombre es el presidente. Yo dije, ¿cuál dice que era su nombre? Él dijo, Branham, creo yo. Algo así, Brown o Branham. Yo dije, bueno, mi nombre es Branham. Él dijo, ¿es usted el presidente de Audomisión? Yo dije, no, señor. Él dijo, bueno, ¿en dónde está el milenio? Yo dije, no sé. Él dijo, pues, usted es un... ¿Quiere usted decirme que está llevándose a cabo aquí mismo y usted no lo sabe? Yo dije, no, señor, no lo sé. Él dijo, bueno, gloria a Dios. Dijo, yo tengo algunos amigos que vinieron y me dijeron, y dijo, dejé el trabajo. Todavía traía puesta su ropa de trabajo. Dijo, hermano, yo quiero el milenio. Y yo dije, bueno, yo creo que está un poco confundido. ¿Qué no lo está, hermano? En eso llegó un automóvil, un taxi. Ella dijo, deténganse, deténganse, deténganse. Una mujercita se acercó allí, dijo, ahora, ¿usted va a orar por mi esposo? Yo dije, sí, señora. ¿Qué? ¿Qué de ello? Ella dijo, bueno, tengo entendido que uno tiene que esperar un mes para una entrevista, ¿ven? Para que se ore por uno. Y yo dije, ¿qué?
Y ella dijo, sí, señor. Dijo, pero estoy desesperada. Usted tiene que orar por mi esposo. Yo dije, claro. ¿En dónde está él? Tráigalo. Este hombre parado allí contemplando dijo, ore usted por los enfermos también. Yo dije, sí, señor. Dijo, ¿cuál dijo usted que era su nombre, Branham? Yo dije, ¿y usted no sabe nada acerca del milenio? Yo dije, bueno, yo no. Yo dije, yo no lo entiendo también en la Biblia. Él dijo, no, es ahora mismo. La gente ha venido de todas partes. Yo dije, ¿en dónde está? Él dijo, en Jeffersonville, Indiana, justo al bajar el puente. Yo dije, Señor, me tiene atónito. Y dije, yo no sé nada al respecto. Yo dije, entremos y sentémonos, quizás podamos discutir esto. Lo hicimos. ¿Ven? No. ¿Ven ustedes? Amigos, nunca deseen un ministerio. Ustedes saben lo que quiero decir. ¿Ven? Ustedes estarán más contentos ahora mismo como están. ¿Ven? Solo siguen adelante. Después del rapto de la novia, ¿cuándo será juzgada la iglesia que tuvo que pasar por el período de la tribulación? No es juzgada. ¿Es antes o después del milenio? Para la iglesia, discúlpenme, perdónenme, quien crea que haya escrito esto, ¿cuándo será la iglesia que, después del rapto de la novia, cuándo será juzgada la iglesia que tuvo que pasar por el período de la tribulación? ¿Es después o antes? Después. Los otros muertos no vivieron por 1,000 años. Los que no se fueron con la novia. Veamos, usted ha dicho muchas veces que el comunismo fue levantado por Dios para cumplir su propósito como el rey Nabucodonosor. Ahora bien, ¿en dónde encajó el comunismo en el cuadro lo que finalmente hará? ¿Cómo concluye? Muchos eruditos creen que en el reino del norte, Gog y Magog, mencionados en las Escrituras, van allá en contra de Israel, en la... No puedo entender exactamente qué es eso. Sí. Yo creo de algunas de las cintas tomadas, usted dijo que finalmente dejaría caer que el comunismo finalmente destruiría el catolicismo o el Vaticano por medio de una explosión. ¿Es correcto eso? Sí. Apocalipsis 16, usted lo encontrará, y Apocalipsis 18, 8 y 12. Si la persona está aquí, quiere tomar este pedazo de papel sobre eso, usted puede hacer la búsqueda. Sí, ¿ve? Hay de la gran ciudad, porque en una hora ha llegado a su fin. ¿Ve usted? Los mercaderes y todo lo demás que le trajeron sus mercaderías. Así será. Eso es correcto. Y no, solo déjenlo, solo olvídense acerca del comunismo, ¿ven? No es nada en lo absoluto, sino un montón de gente que no es nada, sino bárbaros que son impíos. Es un sistema. Permítanme mostrarles algo, solo mostrarles cuán sencillo es. Pues solo el 1% de toda Rusia es comunista. Ellos necesitan un mensajero. ¿Ven? El 1%, entonces, el 99% de ellos todavía está del lado cristiano. El 1%. ¿Y cómo puede el 1% controlar el 99%? Eso se lo debería explicar a ustedes ahí mismo. Si Dios no lo permitió, pues bueno, ellos hubieran sido expulsados desde hace mucho tiempo. ¿Ven? Seguro. Hermano Branham, usted dijo que Roma se apoderaría del gobierno de los judíos en los últimos 3 años y medio. Eso va a ser en los primeros 3 años y medio de la tribulación, o será en los últimos 3 años y medio. ¿Es correcto esto? Será en los últimos 3 años y medio. Eso es correcto. No en los primeros, porque eso ya ha pasado. Tengo una más después de esta. Mi amado hermano, ¿se irá el Elías de Malaquías 4, 5 al desierto, como Primera de Reyes 17 nos dice que hizo el otro Elías? Bueno, yo no diría exactamente que él lo hará, que él se irá al desierto. Pero él será esto, ¿ven ustedes? Él era Eliseo y Elías, ¿se fijaron? La mayoría de los hombres como esos son hombres que son apartados. Ellos se mantienen alejados del pueblo, son muy raros, no se asocian demasiado con la gente. Ustedes se fijan cómo era Eliseo y Elías y Juan el Bautista y esa naturaleza de ese espíritu, ¿ven ustedes? Y ellos no, él. Creo que el hombre será un amante del desierto y quizás se quedará en el desierto. Pero miren, solo decir que él va a ser un ermitaño y vivir en el desierto no se tocante a eso.
A veces hicieron eso, Eliseo no, pero Elías sí. Y luego Juan, él vivió en el desierto. Y es difícil decir, estos otros profetas, cuando salgan allá de Judea, no sé en dónde se quedarán. Puede que acampen allá en el monte, en alguna parte, ¿qué harán en los días de su profecía? Yo no sé qué harán ellos. Pero ustedes, lo que estoy tratando de decir es esto. ¿Serán ellos un están tratando de preguntar, ¿serán simplemente habitantes del desierto? Bueno, ellos tendrían que irse al norte de Columbia Británica para conseguir suficiente desierto como para habitar en él ahora, en alguna parte, ¿ven ustedes? Así que será alguien, el desierto ya está todo talado, ¿ven? Ya no queda mucho desierto, ¿ven? Así que lo único, ellos pudieran ser un amante del desierto, ¿ven? Y quedarse quizás por mucho tiempo en el desierto. Y ellos serán, uno puede fijarse en la naturaleza de ellos, es tan inflexible, ¿ven? Y ustedes sabrán cuando venga, ¿ven? Ustedes lo verán, ustedes están bien despiertos. Ahora, aquí está una, yo no sé cómo abordarla, y tengo otra más justo antes de esta, y luego voy a pedirles que detengan la cinta solo un momento. Si Dios es una personalidad, ¿por qué o cómo podía Él hablar consigo mismo en el monte de la transfiguración? Bueno, acabo de explicar eso, ¿ven ustedes? Ven, me gustaría preguntarles esto, yo voy a, cuando Jesús le oró al Padre, ¿ven ustedes? Yo creo que usted tiene el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué no, hermano? ¿No se pondría de pie tan solo un momento? ¿Afirma usted tener el bautismo del Espíritu Santo? Yo también. Entonces, ¿qué es eso? Entonces yo no afirmo que tengo los poderes dentro de mí para revelar estos misterios. Yo no tengo el poder para sanar al enfermo. Es Dios. Creo que usted es un ministro. Si no estoy equivocado, usted es de Arkansas. Muy bien, mire. Y dentro de usted, usted tiene es de predicar el Evangelio. Por lo común, usted fue criado en una granja y así por el estilo. Usted simplemente no sabe nada al respecto, pero algo entró en usted para predicar el Evangelio. Usted no afirma que es usted en lo absoluto. Esa es otra persona llamada el Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Bien. Ahora quiero preguntarle, ¿él, ese Espíritu Santo mora dentro de usted? ¿Es correcto eso? ¿Habla usted con él? ¿Habla usted con él? ¿Le ora usted a él? Muy bien, eso es todo lo que quiero. Muchísimas gracias. ¿Ven? ¿Lo captan ahora? Les preguntaré una a ustedes. ¿Cómo fue que cuando Jesús en San Juan 3, Él dijo, cuando el Hijo del Hombre estará, que ahora está en el cielo, ¿ven? Ahora está en el cielo, se vendrá a la tierra. ¿Ven? El Hijo del Hombre que ahora está en el cielo, y ahí estaba Él, ahí mismo, hablándole a la persona. Ahora, contéstenme, es a mí. Jesús y el Padre eran la mismísima persona, al igual que el Espíritu Santo está en mí. Ustedes me están mirando predicar, pero no soy yo. No soy yo el que pueda hablar una palabra que pudiera traer a existencia, como ustedes saben, un animal, sentarme allí y mirarlo y matar el animal y comérmelo. Ese es poder creativo. Eso no reside en el ser humano. No soy yo el que pudiera tomar a un niño aquí acostado, los doctores haciéndolo que permaneciera acostado con problemas del corazón la otra noche, y decir, así dice William Branham, no, así dice el Señor, ha concluido. Y llevarlo allá al doctor al día siguiente y todo ha desaparecido. Una niña con leucemia al punto que sus ojos estaban salidos de sus órbitas y completamente amarilla. El estómago al grado que estaban llevándola al hospital para darle sangre y cosas aún para traerla aquí. Y en 5 minutos llorar por una hamburguesa y volverla a llevar al doctor al día siguiente y ni siquiera poder hallar un indicio de eso. ¿Es eso? Así dice William Branham. Eso es, así dice el Señor. Sin embargo, eres un individuo diferente que yo, pero de la única manera que Él es expresado es por medio de mí, ¿ven? Así es como eran Jesús y el Padre. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Ahora bien, el Hijo del Hombre descenderá del cielo, que ahora está en el cielo. ¿Ven? ¿Qué era eso? Él era omnipresente porque Él era Dios. Miren, esta otra, yo... quiero decir estas palabras. Explique de lo que usted está hablando. Un hermano habla en la congregación. Gracias, Padre Dios. Te agradecemos por el Espíritu
de tu ser aquí. Y se nos dice, Padre, que una vez, cuando el enemigo venía y el Espíritu cayó sobre un hombre y le profetizó y le dijo, puso la cosa en orden, por lo cual ellos supieron cómo ir y derrotar al enemigo y dónde encontrar al enemigo. Y te agradezco, Padre, que permaneces el mismo Dios que siempre fuiste. Tú todavía eres el mismo. Nosotros cambiamos y las edades cambian y los tiempos cambian y la gente, pero tú nunca cambias. Tus sistemas son los mismos, tu gracia es la misma, tus obras son las mismas, porque son maravillosas y más allá del conocimiento de cualquier hombre para alguna vez entender. Así que estamos agradecidos, Señor, que tus secretos están escondidos en los corazones de tus siervos, y estamos tan contentos por esto, Señor, y que salgamos como luces resplandecientes hacia de lugar a lugar y tratando con amor de hacer que otros entren, que podamos pescar con red en todo rinconcito y echar la red para asegurarnos que recojamos todo pez que te pertenece. Y luego el cordero se llevará a su novia para estar para siempre a su lado. Estamos esperando ese tiempo por medio del nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos enfermos hay aquí? Veamos sus manos. Bueno, se mira como mantenga sus manos en alto otra vez. Como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 47, como 47. Muy bien. Son las 11:30. Podemos orar por los enfermos ahora mismo. Dejar esta noche para el. ¿Querrán? ¿Quisieran hacer eso? Creo que ahora mismo sería un buen tiempo para hacerlo. Les diré por qué. El Espíritu Santo que está aquí mismo está ungiendo. Ahora, tanto que hemos ascendido hacia ese Espíritu ahora. ¿Ven? Y ustedes ven ese algo. Ustedes saben que algo está presente. ¿Ven? Y si pudieran alguna vez creer, ustedes lo deberían creer ahora mismo. ¿Ven? Si van alguna vez a creer, es ahora. Ahora, queremos que ustedes simplemente vengan muy silenciosamente y que aquellos que están en ese pasillo allí, que levantaron sus manos, salgan por este pasillo y luego se vayan en esta dirección y luego los tomaremos pasillo por pasillo. Y solo 45, 45, 47 de ellos no requerirá mucho. Voy a pedirle al hermano Neville si puede venir, baje aquí conmigo y vamos a orar por ellos. En primer lugar, aquellos que están viniendo por el pasillo, solo pónganse de pie un momento ahora para que podamos orar por ustedes aquí y pongamos manos sobre todos. Ahora, eso está correcto. Simplemente todos los que van a entrar en la fila de oración, ¿ven? Los que van a entrar en la fila de oración, ¿ven? Miren, ¿ven? Conservando el tiempo para que estemos seguros de aprovecharlo. Vamos a orar por ustedes ahora. Miren, amigos. Permítanme ahora explicárselo a ustedes. Jesucristo dijo esto: estas señales seguirán a los que creen. Observen ahora, Él nunca dijo si oran por ellos. Si sobre los enfermos ponen sus manos, sanarán. Y si Dios puede tomar un caso definitivo de leucemia y a una niña que no puede tener fe por sí misma y sanar esa cosa completamente, si Él puede tomar el siguiente caso, un niño, y así sanarlo al grado que los doctores ni siquiera pueden encontrar nada de fiebre reumática en su sangre o nada más, ¿qué puede Él hacer por ustedes? Ahora, esos pequeñitos, ellos no entienden lo que sería la oración, pero solo pusimos las manos sobre ellos y aconteció. Nosotros lo podemos entender. Ahora, mientras se ponen de pie, oremos ahora. Padre Celestial, con tu gran presencia estando aquí, el gran Espíritu Santo, de quien tenemos la fotografía, de quien leemos en la Biblia, Él está presente aquí mismo ahora. Él mismo se está revelando por medio de carne humana. Como lo hemos visto, sin fallar en una sola ocasión a través de los años, para poder revelar los mismos pensamientos del corazón humano, para revelar el pecado que ellos hicieron, decirles exactamente qué sucedió y qué será, sin fallar una sola vez. Entonces nosotros sabemos que el Dios de Abraham, Isaac y de Israel sigue siendo Dios en la persona de Jesucristo.
Y ahora, por medio de su Espíritu, descendiendo del cielo, bajo la sangre que fue derramada en el Calvario, descendiendo entre el pueblo, para Él mismo manifestarse en carne humana, justo antes de que el mundo sea quemado. El gran Espíritu Santo, representado en carne humana. Esas personas preciosas que han aceptado la expiación de la sangre y el Espíritu Santo ha entrado en su ser. Dios, representado en carne humana. Por lo tanto, no sería la carne humana únicamente para llevar a cabo la obra, como en el bautismo y demás, con una comisión que estas señales seguirán a los que creen. Al poner las manos sobre los enfermos, el Espíritu Santo se asegurará de que ellos sean sanados si ellos creerían. Ahora, Padre, sabemos que estas cosas son verdad. Estas personas que están de pie van a pasar bajo las manos de ministros que han recibido este Espíritu Santo. Y ellos están listos, Señor, para poner manos sobre los enfermos. Y sabemos, Padre, si estas personas tan solo creyeran, al igual que toda palabra que tú prometiste, tiene que suceder así también. Y no puede suceder sin la fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Simplemente no lo podemos hacer. Y ahora, con fe creyendo, con esta promesa puesta delante de nosotros, con los sellos de la Biblia siendo abiertos a nosotros, que Dios cumple su palabra. Que estas preciosas personas que están enfermas, Señor, y mi sentir por ellos como un ser humano en un cuerpo mortal como el de ellos, y ahora su mismo Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, Señor, mora en ellos. Y sentimos lástima los unos por los otros, y sabiendo que el nuevo pacto en la nueva sangre, si el antiguo ofreció sanidad, ¿cuánto más ahora este nuevo y mejor? Padre, que así sea, que estas personas no fallen, sino que reciban su sanidad mientras pasan por las manos de tus siervos, por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Ahora nosotros, este lado, permanecerá sentado mientras este lado pasa, y luego este lado se regresará, y el otro lado, miren, algunos de ustedes, hermanos aquí, que se pondrán de pie. Creo que ustedes a lo largo aquí son ministros, todos ustedes por allí. ¿En dónde está el doctor, el hermano Ned? ¿Iba a estar usted en la fila de oración, hermano Ned? Muy bien, hermano Ned, muy bien. Tan pronto como se ore por usted, entre directamente en la fila. Permitan ahora que estos de este lado aquí solo permanezcan sentados un momento y tomaré los de este lado. Luego bajaremos por aquí y tomaremos el pasillo de en medio y los haremos volver por esta dirección. Luego tomaremos este pasillo y los enviaremos por esta dirección y oraremos por todos. Voy a pedirle al hermano Teddy, ¿en dónde está él? Muy bien, yo quiero que toque allí. El gran médico ahora está cerca. Y la pianista, en donde quiera que esté, acompáñenlo si gusta. Escuchen. ¿Recuerdan la ocasión cuando eso se estaba tocando y un niño fue traído a la plataforma? La jovencita Amish tocando. El gran médico ahora está cerca. Ella tenía cabello oscuro y largo. O mejor dicho, cabello rubio acomodado hacia atrás de su cabeza. Una jovencita menonita o Amish, una de las dos. Y el Espíritu Santo tocó al niño solo por poner las manos, estando lisiado de sus pies. Y él saltó de mis brazos y corrió a través de la plataforma. Su madre se levantó y se desvaneció. Una menonita, creo yo, para comenzar. Y el Espíritu de Dios tocó a esta jovencita menonita o Amish o lo que ella era. Su papá y ellos sentados allí con la ropa de ellos, como menonitas o lo que eran. Y se levantó del piano de un salto con sus manos levantadas y su hermoso cabello se le soltó. Se veía como un ángel. Comenzó a cantar en el espíritu y mientras ella hizo eso, el piano tocó continuamente. El gran médico ahora está cerca, el compasivo Jesús. Todos allí de pie, miles, mirando esas teclas moviéndose para arriba y para abajo. El gran médico ahora está cerca, el compasivo Jesús. Las personas se levantaron de las sillas de ruedas, de los cates, de las camillas, se fueron caminando. Ese mismo Señor Jesús está aquí mismo, esta mañana, exactamente como fue en aquella ocasión. Solo crean ahora. Toquen ese canto si gustan, el gran médico. Que todos oren ahora. Permítanles caminar por el cuarto y que se vayan en esta dirección y directamente a su asiento o a donde quieran ir. Mientras se abren paso, ¿lo captan claro allá atrás? Muy bien. Así que regresen a un asiento. Luego nos pondremos de pie.
Escuchen ahora, mientras está orando por estos, ustedes oren por ellos. Entonces, cuando esté orando por ustedes, ellos orarán por ustedes. Ahora ustedes, ministros aquí, pónganse de pie. Yo quiero que pongan las manos sobre estos mientras van pasando. Ahora, todos con sus rostros inclinados y mantengan sus rostros inclinados, sigan orando. Y cuando pasen por aquí, entonces pongan las manos sean puestas sobre ustedes. Recuerden, es una promesa de Dios que revela los secretos de su libro, los secretos del corazón humano. Él es Dios que confirmará eso si lo creen. Ven, ahora todos en oración. Ahora, ustedes, hermanos ministros, párense aquí si gustan. Muy bien, inclinemos nuestros rostros. Ahora, Señor Jesús, mientras vienen estas personas, que el poder del Dios Todopoderoso les vivifique su fe inmediatamente mientras van pasando, todo en el nombre de Jesús. Ahora, muy bien, que la fila comience en esta dirección mientras todos pongan manos sobre ellos. Ustedes, ministros, mientras van pasando. En el nombre del Señor Jesús, pongo mis manos en el nombre del Señor Jesús, mi hermano, en el nombre del Señor Jesús. Dios, concédeselo a mi hermana Rosella, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Usted quédese, observe eso hasta que termine la fila, en el nombre del Señor Jesús. Recuerden, Él es humilde. Vengan humildemente. Reciba su sanidad, hermano, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, hermano Mitchell. Reciba su sanidad, hermano, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, hermana, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, hermana, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, hermana, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, hermano, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, hermana, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, hermana, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, hermano, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, hermano, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, hermano, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, hermana, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, hermana, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, mi hermano, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, hermana, de parte de Jesucristo. Reciba su sanidad, hermana, de parte de Jesucristo. El hermano Lee Bale habla con el hermano Branham. Que la mano del Señor Jesús se la conceda, hermano Bale, esta petición por su amado, en el nombre de Jesús. Billy Paul, con tantas tarjetas que tú has repartido, recibe ahora tu sanidad, en el nombre de Jesucristo. El gran médico ahora está cerca. El compasivo Jesús. Él le habla al corazón decaído para que cobre ánimo. Oh, oigan la voz de Jesús. Todos juntos. El nombre más dulce en el canto de los serafines. El nombre más dulce en la lengua de los mortales. El canto más dulce jamás cantado. Dios, sobre esta amorosa parejita que ha traído al mundo uno de los, que ellos reciban su petición, Señor, en el nombre de Jesucristo.
de Jesucristo, que la persona, que la hermana tiene en su mente ahora mismo, que el poder de Dios vaya con esa petición, que ella sea liberada. Concédelo, Señor. Amén. Señor Dios, en el nombre de Jesús, concede la petición de este hombre. Pido por él, Señor, con mi oración. Amén. Oh, ¿qué no es esto maravilloso? Yo creo que si toda persona que pasó por aquí esta mañana bajo esta tremenda unción, yo creo que si ustedes solo, miren, no busquen algo muy sobresaliente, solo recuerden la cosa sencilla de creer lo que Él prometió. Ahora, digámoslo todos juntos, nosotros no buscamos algo grande, pero en el nombre de Jesús recibimos su promesa. Eso lo concluye, eso lo termina. Amén. Dios los bendiga.